Open your eyes. Get some.
Vale, ahora se me escucha. Perfecto. Pues nada, señores y señores, bienvenidos. Bienvenidos al Gran Premio de Argentina, como podéis ver ahí en vuestras pantallas. Bueno, ahora mismo no podéis verlo, pero el cielo está nublado. ¿Quién lo desennublará? Pues nadie, porque ahí podéis ver que la meteorología para la cual y la carrera principal va a ser en clima variable. Va a haber lluvia, va a haber agua en esta carrera. Va a ser una carrera movidita, con cambios de meteorología, con muchísimos cambios durante la carrera. Así que hay que estar atentos. Hay que también estudiarse la meteorología mientras tanto para la carrera del sprint, la amada carrera del sprint, por mi parte y supongo que por parte de mucha gente del chat, será en seco. Así que los pilotos que no consigan un buen resultado en la carrera principal podrán pues sacar a relucir un poco el talento, ¿no? En esa carrera al sprint en condiciones de seco. Como podéis ver ahí, el reglaje 85-92, la carrera principal 21 vueltas y la carrera del sprint 6 vueltas. Siempre la carrera del sprint cortita, pero matona, siempre interesante. De hecho, el otro día la carrera del sprint fue histórica, ya que se consiguió en la carrera del sprint del Gran Premio de Europa la primera victoria de un piloto colombiano en la Fórmula Rookies 2.0, que me parece que ese piloto colombiano hoy no participa, creo, la verdad. No sé, no lo he visto por el chat de voz. También hoy tenemos un rookie. Tenemos un piloto que hace su debut en la Fórmula Rookies, que es nuestro gran amigo El Físico, piloto de Dams. Parece broma que vaya a ser la primera carrera en el quinto Gran Premio de la temporada, si no cuento mal, en la que corra un piloto de Dams. Porque hasta ahora Sato había participado en algún que otro entrenamiento libre y luego siempre por problemas de conexión se tuvo que salir antes de poder tomar parte de la carrera. Pero ahora sí que sí, tendremos al menos a un piloto de Dams pilotando en esta Fórmula Rookies 2.0, la primera vez que corren en esta carrera, en este campeonato. Mientras tanto, quiero ver qué pensáis vosotros. Los que estéis ahí en el chat, quiero ver qué pensáis. Vemos ahí a Osman. Que Osman te he visto bastante activo ahí en Twitch antes. Streameando partidos de fútbol. Por cierto, un saludo aquí a Samu, que está aquí viendo la Fórmula Rookies. Un saludo, tío, ¿cómo estamos? Mientras tanto, aquí nosotros a la espera de que los pilotos que ahora mismo pues siempre tienen como un campeonato, que es como de calentamiento que utilizan para calentar un poco los motores. Un campeonato de turismos, campeonato brasileño. Los que sepáis mínimamente de este juego, los campeonatos brasileños nunca tienen colisiones. Nunca les ha dado la gana poner colisiones y las carreras, pues no puede haber contacto entre coches. Así que siempre son extrañas las carreras en campeonatos brasileños. Y oye, los pilotos aquí la usan, digamos, para meterse un poco en el mono, en ese mood de carrera y estar listos, ya con los reflejos preparados para una carrera que tiene pinta de interesante, sobre todo como digo aquí con la lluvia. Recordemos, en este juego los neumáticos intermedios, por ejemplo, no existen. Los únicos compuestos de lluvia extrema, o sea, los únicos compuestos de lluvia son los de lluvia extrema. Además, en este juego se puede secar y se puede, digamos, mojar la pista muy rápido. En un par de vueltas ya está mojada la pista, pero para secarla, cuidado, porque más o menos esperamos hoy, ¿cuántos pilotos podemos esperar? Sobresalir un poco los 10, 11, yo creo que 11 pilotos puede ser una buena cifra de participación en carrera, así que 11 pilotos en un circuito tan largo como este, además, como vemos ahí, tiempo objetivo de casi un minuto a la vuelta. Pues es un tiempo objetivo bastante, bastante largo. Es decir, que pocos coches en un circuito largo les va a costar vueltas y les va a costar tiempo secar la pista, formar ese carril en seco. Va a ser difícil. Mientras tanto, voy a mirar qué pilotos han confirmado para ir haciéndome una idea de más o menos cuántos pilotos puede haber. Hay 13 pilotos confirmados. Vamos a leer aquí un poco la lista. Tenemos aquí a Osman, Leandro, Joseph, Pancho, Manuolo, LOLGamer, pues mira, sí, al final el piloto colombiano va a estar aquí. Paz 14, David,
Hernán, HJKU, PST, Alcajoli y Fran. Y luego hay alguien que ha reaccionado con una ambulancia que es Alcajoli. Que bueno, Alcajoli es... No sé, ha reaccionado con un emoji que le ha salido un poco de ya sabemos dónde. Así que nada, estamos como digo esperando a que esto empiece. Mientras tanto, vamos a ver qué tal va el campeonato. Porque el campeonato la verdad que está bastante guapo. Está bastante apretadillo. Vamos a echarle aquí un ojo al campeonato de pilotos. Que lo tengo por... Aquí lo tengo. Tenemos, tras el Gran Premio de Europa, que ahora mismo el líder del campeonato es Leandro 42, que le mete 16 puntos a Joseph Marx, que le mete un punto a HJKU. Es decir, tenemos a los tres primeros en 17 puntos. Tenemos a Leandro con 115, Joseph Marx con 99, HJKU con 98. Esos tres se ve que pueden ser los máximos contendientes al título esta temporada. Luego tenemos a Pancho, que a Pancho le está faltando algo de consistencia para estar ahí peleando el campeonato. Vamos a ver si en este Gran Premio de Argentina consigue recortar algo de puntos para meterse y así que sí, de lleno en la pelea por el campeonato. Luego también tenemos a García Ini un poco más descolgado con 65 puntos. A Hernán con 60, Manuelo con 53, Osman BC 96 con 38 puntos, Franpi con 35, El Rayito con 34... David con 29 puntos, LOLGamer también con 29, Alcajoli con 28, Paz con 22, PST con 18, Chator con 14 y Corbecchio con 8 puntos. Y en el campeonato de equipos tenemos evidentemente, si los Prema están primero y tercero en el campeonato, pues ¿quién va a ir primero en el campeonato de equipos? Evidentemente Prema lidera el campeonato de constructores con 81 puntos de ventaja sobre Van Amersfoort Racing. La verdad es que los Prema han empezado la temporada de una manera espectacular, con un auténtico ritmazo. Y allá que van. Tienen el liderato. Y a pesar de no tener ni una pole ni una vuelta rápida. Eso sigue siendo un dato bastante, bastante curioso. Pero seguro que algo aterrador para los de Prema, ¿no? Que no son muy rápidos a una vuelta. Luego tenemos, como digo, a Van Amersfoort en segunda posición. Con 130 puntos a 81 puntitos de Prema. Luego Hightech a 36 puntos de Van Amersfoort. La verdad es que, pues oye, Pancho está carrileando el equipo. Los 80 puntos de Pancho comparados con los 14 de Chator, pues creo que se ve quién es el líder del proyecto de Hightech. Luego Campos con 73 puntitos. Campos que la verdad ya a esta altura del campeonato no sé ni quiénes pilotan para Campos, porque ha habido tantos pilotos y tantas alineaciones distintas para Campos que ya ni sabría decirte. Luego Carlin con 67 puntitos, está ahí con Charuz que tiene 65 y ArtGP que tiene 63. Y luego Trident que tiene 57, para que veáis que ese grupillo del quinto al octavo están todos muy muy juntitos. Luego tenemos a MP Motorsport, 40 puntitos en su casillero. Univirtuosi con 18 puntitos y luego en última posición tenemos a Dams, que como digo, la mala actividad, la inactividad completa, inactividad por completo de sus pilotos, pues les está lastrando muchísimo en el campeonato. Por cierto, muchísimas gracias a XPica11 por el follow, por el nick no te reconozco, no sé si eres algún piloto de las rookies o tal, o si vienes de Twitter, pero bueno, bienvenido aquí al canal. Somos ya 98 seguidores, nos faltan 2 para llegar a los 100, nos faltan 2 seguidores para llegar a los 100, poco se habla. El otro día ya conseguí el afiliado, supuestamente. Ahora os puedo meter encuestas. Así que voy a ver si ahora me deja poner encuestas, porque el otro día estaba haciendo un stream de F1 Manager y no me dejaba poner encuestas. Vamos a poner, por ejemplo, una apuesta. Vamos a decir quién termina último en la carrera principal. Vamos a poner opciones. Pues vamos a poner Paz 14. Vamos a poner Davidson. Vamos a poner LOLGamer HD. Y vamos a poner también a PST88. A ver si ahora Twitch me deja poner encuestas, porque el otro día no me dejaban. Iniciar encuesta, no me dejan ponerlos, la verdad, no me dejan. Sí, sé que todavía no hay puntos del canal, porque eso es algo que tengo que mirar todavía. Pero no sé, aquí ya me sale desde el gestor del stream como si ya pudiese hacer encuestas
y no me deja. Lo que sí que supuestamente puedo haceros es colaros un anuncio de un minuto. Que evidentemente aquí no os voy a colar ahora un anuncio de un minuto, ¿sabes? También puedo poner canal, o sea, el chat solo para suscriptores. Que bueno, suscriptores ahora mismo creo que tengo cero. Me parece que nadie se ha dejado el Twitch Prime. Que no sé si acaso os deja, ¿eh? Eso tendría que mirarlo. No sé si os deja suscribiros al canal en vez de dar follow. No sé si os deja. Porque si no hay puntos del canal, no sé yo si os va a dejar suscribiros. La verdad. También aquí tengo un botón directamente más fácil para poder hacer clips directamente. Tipo, si pasa algo, aquí puedo hacer un clip rápidamente. Que antes no podía. Y bueno, cositas así. Gestionar metas. Vale, pon un anuncio en el periodo entre cual y carrera. Hay que cotizar. Oye, pues si cotiza, eso va para mí, tío. Además, ¿cuánto voy a cotizar en cuatro espectadores? Un minuto. En un minuto de esto, tío. ¿Cuánto voy a sacar? No voy a sacar nada. Y además, un minuto, no sé yo, ¿eh? O sí que os puedo colar uno de 30 segundos. Uno de 30 segundos me da a mí que sí que os puedo colar. También me parece que Twitch a veces os puede colar anuncios a vosotros directamente. Tipo, así por toda la cara. Que, tipo, que yo no pulse nada y os cole de repente a vosotros un de este. Pero vamos a ver. Moai, mira, verás. Es que no me toméis por tonto. Yo estaba el otro día no ha sido hoy. Lo de... En el chat de voz ahora con Osman. O sea, me acaba de mandar un enlace que me juego a que esto es un Rickroll, la verdad. Esto 091 de T1 tiene que ser el Rickroll con otro enlace. Además, me lo pones así. Nada, tío, yo no voy a caer, ¿eh? Yo no voy a caer. Mira que me sé el enlace del Rickroll original. Me sé que empieza por D. Contrarreloj. Mayúscula W4. Pero vamos, los típicos que han sacado estos ahora de Rickroll, pero con un link diferente para trolear, pues como que no. Pues ya evidentemente no llego a tanto. Con saberme un enlace yo creo que ya es suficiente. Pero bueno, señores, son ya las 10:08. Los entrenamientos libres que ya están... bueno, los entrenamientos libres todavía no han empezado, están todavía en contrarreloj, así que... Vamos a esperar aquí a que empiece esto. A ver qué mientras tanto dicen los pilotos. Bueno, aquí tenemos a Davidson, que ha votado por cambiar el circuito. Yo, la verdad, se ve que Davidson no le ha gustado mucho la idea de correr en Oscar Gálvez. Y bueno, chavales, pues digo, ¿qué tal veis? ¿Qué tal veis este gran premio para los 5 espectadores que estáis aquí? Viendo la Fórmula Rookies en primicia aquí en mi Twitch. No hay ningún otro sitio en el que podáis ver la Rookies, ¿eh? No hay ningún otro sitio en el que podáis verla. Para que veáis. Esto es historia. Entonces, os estoy retransmitiendo el campeonato en primicia. Luego, dame las gracias luego porque esto es único. No hay ningún otro sitio en internet donde podáis ver la Fórmula Rookies. Pues eso, como digo, chicos. ¿Qué esperáis de este gran premio? Sobre todo los pilotos, ya que no podemos hacer ruedas de prensa precarrera. Ya que estamos con el CCT de por medio. Pues ya que estamos pues aquí en el chat. Decidme a ver qué pensáis. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que puede pasar el día de hoy? En el Oscar Gálvez. Gran Premio de Argentina. ¿Cuánto falta para que empiece? Pues la verdad es que no tenemos realmente una hora fijada a la que tipo hay que empezar a esta hora. Pero. Normalmente se suele empezar, sí, sobre esta hora. Ahora mismo no sé qué ha pasado. Me parece que se había caído el servidor. Porque de repente me había metido al servidor y me había echado ahora. Así que me parece que se están volviendo a meter ahora todos al servidor. Así que yo creo que de aquí a 5 minutos debería de estar esto listo. Así que nada, a ver si algún piloto quiere mojarse en el chat. A ver qué. Como, mejor una pequeña porra también. A ver qué tal. Por cierto, me parece que ya las prácticas sí que han empezado. Así que nos vamos metiendo al servidor, señoras y señores. Contrarreloj.
Porque se ve que las prácticas están por empezar. Le haré muy bien comentando carrera de F1 Codemasters. La verdad es que ya lo he hecho, sí. He comentado carrera de F1 Codemasters antes. Pero... De hecho, estuve comentando un campeonato este año. Pero hubo un día que hubo un bug que terminó, digamos, sacando las casillas al admin. Y dijo, pues mira, esto ya yo me he hartado. Y lo terminó cerrando el campeonato, así que... Pero bueno, que sí. Que carrera de F1 Codemasters lo he hecho y también comento la Fórmula 1 yo. En YouTube. En un canal de YouTube, así que ahí estamos. Mientras tanto, las prácticas que ya han empezado, así que vamos a ver, vamos a salir a pista. Ahora os pongo aquí la pantalla. Ahí estamos, vamos a ajustar aquí ahora el minimapa. Un saludo a Sato, que vemos que aquí ha entrado al servidor. Voy a ajustaros aquí el minimapa para que lo podáis ver bien. Así está, de lujo, creo yo. Bandera amarilla. Así está, perfecto, el minimapa puesto. Un poquillo más para arriba. Perfecto, señores. De lujo el minimapa, míralo. Qué maravilla. Mientras tanto, vamos a ver estos entrenamientos libres en el Oscar Gálvez. Se ve que por ahora las nubes no la están liando parda. Se ve que eso ya llegará para la quali carrera. También en la quali, evidentemente, hay que saber juzgar las condiciones de pista, que yo creo que va a ser algo complicado. Para los rookies de este campeonato, yo creo que puede ser algo complicado el tratar de juzgar las condiciones de pista, tratar de clavar el timing perfecto en el que la pista esté lo más seca posible para tratar de dar el tiempo de vuelta más rápido posible. Yo creo que eso puede ser complicado en una sesión de clasificación que dura 10 minutos, así que vamos a ver qué tal. Yo creo que el que clave el timing, el que acierte el momento en el que va a llover, en el que se va a secar la pista y en el que... De hecho, mira, justo empieza a llover ahora mientras hablo. Yo creo que el que clave las condiciones, yo creo que va a ser el que haga la pole. A todo esto, ¿cómo juegan los pilotos? Con la flecha del teclado, pues hay muchos pilotos. Yo, por ejemplo, en este juego piloto en otros campeonatos. En este no, porque evidentemente estoy aquí comentando. Pero vamos, yo uso el WASD de toda la vida. Luego hay otros pilotos que utilizan la O y la P para acelerar y frenar y luego para girar la Q y la W o algo así. Me ha contado, por ejemplo, HJKU creo que usa esa configuración, pero sí, la mayoría juegan en teclado. Eso ya sí que se puede editar, ya como lo vean los pilotos. Con la flecha sí que no he visto a nadie correr. Y luego, por ejemplo, tenemos a Hernán 14 que pilota con el mando. Que con el mando es bastante extraño jugar este juego, la verdad. Si os soy sincero, es bastante raro jugar con el mando a Mini Racing Online. Yo lo he intentado, no me ha salido muy bien. Me ha salido un poco el tiro por la culata. Pero vamos, que poder se puede. Eso sí, ya luego con volante esto no... Esto ya con volante no da. Primero porque no creo que el juego funcione en un volante. Y luego que directamente no creo que sea competitivo, ¿no? Porque en un circuito... En este juego es que el nombre lo dice, Mini Racing Online. Los circuitos son pequeños. Yo creo que con un volante, no sé, no te daría como para jugar. Me pone por aquí Sato, listo para ver el primer choque de la sesión. Pues oye, ya hemos tenido alguna que otra bandera amarilla. Arriba lo podéis ver en el contador. Me pone ahí 10 minutos. Pues ya hemos visto alguna que otra bandera amarilla. No sé qué ha pasado exactamente. Seguramente algún que otro trompo, algún piloto... Tratando de hacerse cuando ha empezado a chispear un poco antes a la pista mojada y tal. Pero bueno, vamos a ver, por cierto, nos pone aquí XPK11. Voy con el del mando, pues la verdad es que el del mando, pues oye, para que veas el nombre, para que te quedes con el nombre, es Hernán 14, piloto de Carlin. Recordemos este campeonato, evidentemente, ambientado en el entorno de la Fórmula 2, que de hecho en la Fórmula 2 real, pues hoy ha habido nuevo campeón de la Fórmula 2. Felipe Drugovich ha ganado el campeonato en Monza tras abandonar, de hecho, en la primera vuelta. Luego dependía de la posición en la que terminase Theo Purcher. Theo Purcher no pudo terminar en sexto o mejor, que es lo que necesitaba para seguir peleando el campeonato en Abu Dhabi. Y pues matemáticamente ya Felipe Drugovich, a falta de una ronda... Ya es campeón de la Fórmula 2. Así que nada, enhorabuena al piloto brasileño. Luego la Fórmula 3 se decide mañana. Toca madrugar para ver la Fórmula 3, señores. Toca madrugar. Parece que es a las 8 de la mañana aquí en España. 6 pilotos se juegan el campeonato. Así que nada, vamos a estar ahí atentos también. Bandera amarilla. Pero más atentos ahora tenemos que estar, evidentemente, a la Fórmula Rookie 2.0. Que bueno, vemos ahí a PST y al Cajoli liándose un poco a golpe. Vemos que vuelve a empezar a llover. Cuidado aquí con Davidson.
Y con el vigente campeón del mundo, Josef Mars. Vamos a ver, aquí viene el piloto de Campos a terminar una vuelta. Me parece que llevan una livery especial de Argentina, que no sé si no está en el servidor o qué sucede, porque no veo el coche, no veo la decoración. Davison, que sube ahora mismo al tercer lugar. Josef Mars, que era justo el piloto que lo perseguía, está ahora mismo en primera posición en estos elementos libres. Vamos a ver, aquí viene ahora HJKU, Kers, evidentemente no sé si ahora siguen teniendo DRS, la verdad, en esta recta principal, pero termina la vuelta el piloto de República Dominicana, y ahora mismo a 5 segundos de Josef Marx. Cuidado que el piloto de VAR yo creo que ha hecho la vuelta cuando estaba la pista lo más seca posible, y de ahí esos 5 segundos y medio que ahora mismo le mete al resto de la parrilla. También vemos en el minimapa que hay bastantes pilotos, ¿eh? Hay bastantes pilotos en el servidor. Cuando he entrado habían unos 9, creo, algo así. Y luego han empezado a seguir entrando más pilotos. Así que nada, vamos a ver. Mientras tanto aquí que empieza a llover más fuerte, vamos a ver aquí cómo lo hace a Garciaini. Una pena que no podamos saber en qué compuestos va cada uno. Eso no lo podemos saber. No sabemos si va con blando, duro o con neumáticos de lluvia. Pero por cómo está pilotando a Garciaini, pues... me inspira a pensar que está ya con los neumáticos de lluvia montados en ese monoplaza, en ese charuz. Mientras tanto ahí parece que sigue un poco a la hierba el piloto de España, pero que sigue ahora con su vuelta. Evidentemente ya esa vuelta pues no va a ser un tiempo de vuelta competitivo, encima ahora con la lluvia. Y nada, señores, nos quedan 7 minutos. Por cierto, aquí tenemos otro rookie, Petizo 53. Que pilota para Univirtuosi, ahí lo tenemos. Ahora mismo... de hecho, debuta en casa en este Oscar Gálvez de 1995, esta versión antigua del circuito. No sé si ha habido alguna remodelación al Oscar Gálvez, la verdad. No he estado atento. Bandera amarilla. Desde 1995 digo yo que algo habrá cambiado el circuito, pero bueno, nosotros tenemos aquí en Mini Racing Online la versión de 1995 de Oscar Gálvez. Y la verdad es que produce bastantes buenas carreras. De hecho, aquí ya corrimos en la temporada 1. Hoy cuidado ahí con LOL Gamer por delante. Aquí ya corrimos en la temporada 1. Donde me parece que ganó Hernán o ganó Pancho, la verdad mismo no me acuerdo, lo voy a mirar porque lo tengo aquí a mano. Tengo aquí, digamos yo, mi enciclopedia de la Fórmula Rookies. Así que vamos a ver. Bandera amarilla. Porque tengo aquí en un Excel, de hecho, apuntados absolutamente todos los resultados de todas las carreras de las Rookies hasta ahora. Bueno, hasta Alemania, me falta actualizar el último Gran Premio. Pero aquí en Argentina, temporada 1, ganó Pancho. Segunda posición para Emersiño, que fue el piloto que se terminó llevando el campeonato. Tercero fue Manuolo, Chator, perdón. Así que fue un buen gran premio para los argentinos. Luego en cuarta posición terminó Miguel. Ah, no, terminé yo, hostia. Ya ni me acuerdo, tío. Quinto terminó HJKU, sexto Hernán. En séptima posición terminó Leclerc. Y luego octavo... descalificado Franpi y noveno abandono de Manuolo. Ese fue el resultado de la carrera de la temporada 1. Por cierto, vemos aquí ahora que está empezando a llover bastante más fuerte, bastante fuerte ahora mismo. Me dice aquí Nacho Moy, aviso que si empieza la cual y se cierra el server es porque se buguea la pista y sigue mojado de una sesión a otra. Vale, no te preocupes, que lo informaré aquí con el, bueno, ya lo he leído aquí en voz alta, pero... Bandera amarilla. Un pequeño retrasillo no le hace daño a nadie. Mientras tanto, vamos a ver, aquí viene Josef, ahora mismo en esta pista mojada. Se ve que el de Van Amersfoort ahora mismo es el piloto más rápido. Y eso es lo que ahora mismo demuestran las tablas, ¿no? Ahora mismo en primera posición, 5 segunditos, que yo creo que a él le gustaría meterle 5 segunditos al piloto de delante, de detrás, perdón, en clasificación. Yo creo que le gustaría, ¿no? Vamos a ver, aquí viene el de Van Amersfoort. De hecho, este es uno de los circuitos, como he comentado antes, más largos del calendario. Así que cuidado con este circuito, porque al ser tan largo, puede ser que cueste más secarlo. Claro, yo la verdad no me esperaba que fuésemos a tener aquí ¿cuántos pilotos tenemos? Me parece que 15, 16 o algo así tenemos en el servidor. Vemos ahí 14 en la tabla. Así que vamos a ver. Cuantos más pilotos, evidentemente, antes se seca la pista. Pero cuanto más largo el circuito, pues más vueltas se va a tener que dar y más tiempo se va a tardar en dar una vuelta para secar el circuito. Así que vamos a ver cómo se acostumbran los pilotos a esto. También en este juego, como digo,
existe bandera amarilla. La, entre comillas, función, o no sé cómo llamarle, en la que tenemos que se va secando una sola línea, se va secando la trazada ideal, empieza a secarse ahí un carril, pues eso también está aquí en el juego, así que la trazada ideal será secando y evidentemente pues será mucho más complicado adelantar, ¿no? En lluvia, porque una vez te salgas de esa trazada ideal, pues, con menos agarre en pista, en una pista mojada, puede ser bastante peligroso intentar una maniobra. Mientras tanto, aquí ya nos quedan 3 minutitos y poco de libres. Cuidado aquí, Leandro y Josef Mar, los dos ahora mismo, los dos máximos contendientes al título. Tampoco hay que descartar a HJKU, que también está ahí en el campeonato. Como hemos comentado antes, las tablas están bastante, bastante apretaditas, señores. Cuidado, ahí teníamos a Hernán parado. Hernán justo aquí, el ídolo, como parece, ¿no? De Xpica 11, que se había pasado aquí por el chat, que estaba apoyando a Hernán por ser jugador en mando. Como digo, la verdad es que hay pocos jugadores que no juegan en teclado este juego, ¿eh? Porque evidentemente, nada más ver la estética del juego, se puede intuir que es un juego complicado para jugar en volante, ¿no? Así que sí, la gran mayoría suele jugar en teclado. Algún que otro valiente, pues se hace sus virguerías para jugar con el mando, pero ahí está. Bandera amarilla. Ya, muchas banderas amarillas ahora mismo. Eso es lo que me dice. Como bueno, vosotros también lo escucháis en la retransmisión, las banderas amarillas, ese sonidito del ingeniero. Y en verdad aquí, pues oye. Juego humilde, evidentemente no tienes un ingeniero como tal, lo que tiene, tipo con el que puedas hablar. Nada más él te va diciendo 4 cosillas sobre la carrera. Está diciendo, no, pues ahora la pista está muy mojada, ahora tiene los neumáticos muy desgastados y cosas así. Así que nada, se le quiere mucho al ingeniero, la verdad. Se le quiere bastante al ingeniero de este juego. Se le quiere bastante. Pero bueno, aquí tenemos al mismo HJKO, aquí pasando por el patrocinio de YPF en esas últimas curvas, en este tercer sector del circuito de Óscar Gálvez. Aquí últimas 2 curvas para el piloto dominicano, evidentemente va... Bueno, de hecho justo iba a decir que iba a ser una vuelta bastante más lenta comparada con la pole de... Bueno, la pole no, prácticas. La primera posición de Josef Marx, porque es mojado y justo va y aborta la vuelta. Mientras tanto, esperemos que aquí Davidson no aborte vuelta. Se ve que le está costando traccionar al campo, o sea, a la salida de esa chicane. También recuerdo que es que aquí en este circuito ha llovido bastantes veces. Llovió en la temporada 1, hubo lío en la temporada 1, hubo un piloto descalificado, que son las rookies, me parece que solo se ha visto 2 veces, que fue Fran Pi, porque... Se le fue un poco la olla a la hora de doblarse, no se quería dejar doblar. Bandera amarilla. Y se le fue la olla completamente, fue una locura. Y lo terminaron descalificando. Y otro piloto que terminó descalificado, creo que fue justo al gran premio siguiente, que fue Hernán 14, que fue descalificado. Y la verdad que no me acuerdo la razón, la verdad. No me acuerdo. Y bueno, señores, esta práctica que ya llega a su fin. Aquí viene Garciaini entrando al pit lane. Aquí Sato. Bueno, aquí están pilotos que evidentemente ya no les va a dar tiempo a terminar vuelta. Y PST haciendo un trompo para terminar los entrenamientos libres. Y ahora, señoras y señores, se viene la clasificación. Vamos a ver si hay que reiniciar el servidor o no, por el tema del bug. Esperar aquí una confirmación, ya sea de Nacho por el chat del juego o de Twitch, para ver si empieza la quali. Vamos a ver, me dicen por aquí, pues no. Todo correcto, nos dan el visto bueno, la clasificación que va a empezar, señoras y señores. Recordemos, sesión de 10 minutos, y ahora mismo está seca la pista, ¿eh? Está seca la pista. Bueno, aquí, cuidado con Davidson, cuidado aquí con Josef. Madre mía, Davidson, que se ve que tiene prisa. Claro, aquí todo el mundo tiene una prisa espectacular por marcar un tiempo de vuelta con la pista seca antes de que se moje. Y como veis arriba, bueno, vosotros no sé dónde lo encontraréis. En la pantalla grande que tenéis del juego, tenéis una pantallita grande y una pantallita pequeña donde está el minimapa.
En la pantalla grande, arriba a la derecha, podéis ver como un emoticono de unas nubes y unas barritas. Pues cuanto más alta y más azul sea esa barrita, significa más agua en pista. Así que el radar dice que llueve y allá van los pilotos con toda la prisa del mundo para tratar de marcar un tiempo de vuelta bueno ahora. Que las condiciones climatológicas nos lo permiten. Vamos a ver, aquí viene Joseph, que quiero estar atento a los tiempos de sector de cada piloto. Bueno, ahí no nos van a salir en pantalla en el minimapa, pero vamos a tener que estar atentos a ello. Vamos a ver, aquí viene Joseph Marsh, DRS y Kers abierto. Evidentemente en clasificación se puede utilizar el DRS y el Kers en cualquier parte del circuito. Luego ya en carrera solo se podrá usar el DRS en la recta principal. Mientras tanto, vamos a ver aquí Joseph Marsh, que se ve que está siendo significativamente más rápido que su compañero de equipo. Se está acercando mucho a Fran Pi. Vamos a ver, aquí ahora termina el segundo sector, 40-0 por parte del piloto español. Cuidado aquí con el tráfico. Aquí Pancho se ve que ha cometido un error y empieza a llover en pista. Empieza a llover en pista, vemos ahí unas gotas. Vamos a ver, última curva aquí ahora para Joseph Marsh. Aquí el lado haciendo de las suyas. Aquí viene Joseph, que va a terminar vuelta. Muchísimos pilotos terminando vuelta. Fran Pi mismo primero. Joseph Marsh, que se ha quedado segundo. Muy mal tercer sector por parte del piloto español. LOL Gamer, que se acaba de colocar primero por una milésima, señoras y señores. Una milésima separa a LOL Gamer y a Fran Pi. Cuidado con las diferencias, que pueden ser mínimas. Joseph Marsh ahora mismo en tercera posición, a una décima nada más. Aquí vemos que ya los tiempos, evidentemente, los tiempos que vengan ahora ya va a ser bastante menos competitivos, teniendo en cuenta el agua que hay en pista. Pero vamos a ver si luego se seca, que eso también puede ser clave. Veremos si la pista se seca, si deja de llover, si el cielo nos da una tregua para lo que es la recta final de esta clasificación. Mientras tanto, ya han pasado 3 minutos desde que empezó esta segunda sesión en este Gran Premio. La primera en la que ya sí que se empiezan a repartir puntitos. En la primera en la que ya hay cosas en juego, en la que ya hay que poner la carne en el asador. Mientras tanto, tenemos aquí a HJKU, que yo creo que puede haber sido uno de los grandes perjudicados de no haber marcado un buen tiempo de vuelta en seco, ya que está mismo cuarto a un segundo de LOL Gamer. Cuidado, que también podríamos ver, después de la primera victoria de un piloto colombiano en la Fórmula Rookies, cuidado que no veamos la primera pole de un piloto colombiano. Una milésima, señores. Una milésima. Nos pone aquí Marcianito, que la verdad por el nick tampoco te reconozco. No sé si vienes de Twitter o de la Fórmula Rookies, pero por el nick no te reconozco. Nos dice ya perdió. La verdad no sé a qué te refieres. Pero bueno, mientras tanto tenemos ahí a Davidson, que no sé si se ha caído del servidor o qué le ha pasado, pero nos sale ya con la bandera cuadros. Vemos aquí que ya evidentemente no pueden usar el DRS. Aquí estaríamos viendo todos los pilotos utilizando el DRS de estar en condiciones de seco. Evidentemente no lo estamos, así que esa ayuda no la tienen los pilotos. Vamos a comparar a los tiempos de sectores. Veamos ahí 2,3 segundos perdidos en nada más el primer sector. Y la verdad no sé yo si el cielo nos va a dar una segunda ronda, si nos va a dar una segunda oportunidad de ver tiempos competitivos en seco. Y me da que podemos estar frente a la primera pole position de un piloto colombiano en la Fórmula Rookies. Y creo que sería el margen más pequeño por el que una pole se ha decidido en la Rookies. De hecho, es que es el margen más pequeño posible, sin tener en cuenta el empate, que el empate sería aquí ya una completa locura. Una milésima, pues es el mínimo margen posible, ¿no? Evidentemente, ahí está, una sola milésima. Separa ahora mismo a LOL Gamer y a Fran Pillo, la verdad. Si me hubiese preguntado antes de empezar este Gran Premio, yo no me esperaría ver a LOL Gamer en la pole ahora mismo. Mientras tanto, PST, que ahora mismo marcaba su primer tiempo de vuelta, décimo, tercera posición para el piloto de Univirtuosi. Vamos a ver ahora a Manuolo, que me parece que va a empezar una vuelta ahora. No sé si va a empezar o va a terminar una vuelta. A ver qué tal el piloto de Campos. Aquí viene Manuolo, a ver, empieza vuelta rápida el piloto de Campos. Mientras tanto, Sato haciendo un pit stop. A ver qué tal el piloto de Argentina, que hoy corre en casa. Manuolo, supuestamente iban a llevar una livery argentina o algo así. Les he escuchado comentar en el chat de voz, pero se ve que al final no ha terminado saliendo nada. Vemos ahí 1,8 en el primer sector. Manuolo evidentemente yendo más lento que LOL Gamer. A ver ahora qué tal se le da este segundo sector. El segundo sector que yo diría que es el más complicado, ya que es bastante, bastante revirado, a pesar de que tenemos aquí esta recta bastante larga. Tenemos luego aquí esta horquilla a la que llega Manuolo ahora mismo. Y ahora aquí está Chicán, que evidentemente la aceleración pues se puede tomar perfectamente a fondo. Aquí era esta curva, estas dos curvas a derechas. Y aquí para terminar ese segundo sector, y Manuolo ha tocado volardo. Esa vuelta se queda completamente perdida, esa vuelta se va
al garete, no va a ser competitiva. Mala vuelta por parte de Manolo, que de hecho justo ahora se le cruza a Pancho por delante. Vamos a ver si le da algo de rebufo, pero a mí me da que está demasiado cerca como para que el piloto de Campos esté cómodo ahí en esa posición en pista. Mientras tanto, en el chat nos dice Sato que trompeó en el pit. Bueno, cuidado Sato saliendo de boxes. Mientras tanto, vamos a ver la pista. No sé, está empezando a chispear. Es decir, ha pasado de lluvia a chispeo, pero mirad ahí en el radar arriba a la derecha de vuestra pantalla grande. Vemos ahí una barra enorme de lluvia. Cuidado porque se pueden venir nubes bastante negras, ¿eh? Nubarrones sobre el circuito de Óscar Gálvez ahora mismo. Bandera amarilla. Mientras tanto, yo necesitaba ahí refrescarme un poquito, la verdad. Marcenito, se fue de largo en la curva. Marcenito, no sé a quién te refieres. No sé si eres piloto o si te estás refiriendo a algún piloto del campeonato, pero no sé de qué piloto hablas. Por cierto, ojo que la pista ha dejado de llover. Vemos el DRS. Vemos pilotos utilizando el DRS. Cuidado que puede ser todo o nada ahora para los pilotos. Puede ser todo o nada. Ahora mismo puede ser el final showdown aquí en neumáticos de seco. Vamos a ver, aquí viene Joseph Marx, DRS y Kers disponibles para el piloto de Van Amersfoort. Ahí vemos a Davidson saliendo de boxes. No le va a causar tráfico ni ningún disturbio en la vuelta rápida al vigente campeón del mundo. Vamos a ver, aquí viene Joseph, DRS abierto. Llegando aquí ahora a la curva número 2. Cuidado porque Pancho está siendo mucho más rápido que él. No sé si Joseph Marx a lo mejor no está en el compuesto correcto, pero tenemos a Pancho que está muy cerca. Efectivamente empieza a llover de nuevo. Me parece que esto va a ser el final de la quali, a no ser que alguien haya hecho un primer sector espectacular y pueda permitirse perder tiempo en ese segundo y tercer sector y aún así mejorar personalmente. La verdad, no creo que haya ningún piloto que haya hecho un sector 1 digno de Ayrton Senna. Pero bueno, señores, me parece a mí que bueno, justo tenía que pillar el mejor plano posible, ¿no? Del Poleman. LOL Gamer HD, que le vemos ahí parado. Pastando hierba al piloto de Trident. Está en la pole LOL Gamer. Espectacular. Y de hecho, justo ahí abandona la clasificación porque se ha quedado ahí parado. Y eso sí, efectivamente, esto ya es game over. Game over en la quali, señoras y señores. LOL Gamer que se lleva la pole. Segundo, Fran P. No, vamos, es que espectacular. Creedme lo que os digo. Creedme cuando os digo que una milésima ha separado por primera vez en la historia de la Fórmula Rookies al Poleman de la segunda posición en una clasificación. Evidentemente, había habido alguna que otra vez que dos pilotos habían empatado tiempo. No por la pole, pero sino por otras posiciones. Pero que fuese por la pole una sola milésima que separase a dos pilotos, no lo había visto nunca. Por cierto, nos pone aquí Marcianito, nos dice que es espectador. Marcianito, a ver, una preguntilla. ¿Qué piloto apoyas? ¿Qué piloto crees que se puede llevar la victoria en esta carrera principal? ¿Qué piloto es el que mejores impresiones te está causando en esta sesión de clasificación, en esta de prácticas, ¿eh? Porque aunque vemos ahí a LOL Gamer en primera posición, LOL Gamer no ha sido un piloto que se le conozca por espectaculares maniobras en carrera, la verdad. No se le conoce por ser un piloto muy constante, así que puede ser que sufra un poco en las primeras vueltas de carrera, pero ahí estamos, señores y señores, que una sola milésima ha separado a los dos pilotos. Y la carrera que está por comenzar, chicos. Al que quedó en la pole, nos pone Marcianito. Marcianito se ve que apoya a LOL Gamer. Recordemos la primera victoria que se llevó en su carrera deportiva en esta Fórmula Rookies. La carrera al sprint. Recordemos que el formato de la carrera al sprint es, se coge el orden de la carrera principal, que es la que vamos a vivir ahora, de 21 vueltas, como podéis ver ahí en pantalla. Se coge el orden de los resultados de esta carrera y se invierte. Es decir, el que quedó en última posición en la carrera saldrá en primero.
Como pequeño tip para los pilotos, las mejores posiciones para salir en la sprint suele ser sobre la quinta, cuarta, porque la verdad es que hay muchos pilotos por arriba, que principalmente si tenemos en cuenta que los que salen en primeras posiciones en la carrera al sprint son los pilotos más lentos, los que consiguen peor resultado en la carrera principal, pues son bastante propensos a tener accidentes. Así que la estrategia que siguen muchos pilotos es, pues yo voy a ir con calma en la salida de la sprint, aunque la carrera dure 6 vueltas, esperar a que adelante se empiecen a linchar de hostias y luego ya empiezo a adelantar, que fue exactamente lo que hizo los gamers. Creo que salía tercero o así en la carrera del sprint, aprovechó un error que cometió PST, adelantó a alguien en la salida, de ahí se comenzó a escapar porque por detrás estaban empezando a pelear todos entre todos y terminando en esa espectacular primera posición. Así que nada, carrera. Bueno, no sé qué ha pasado. Está teniendo un pequeño problema. Denos aquí un segundito. Ignorad el himno de Chile que acaba de sonar. No ha ganado un piloto chileno, no os preocupéis. No ha ganado un piloto chileno. Nos ponen aquí que es que falta Petizo. Tenemos que esperar a Petizo para poder empezar esta carrera. Salimos las 10:30, casi y 40 aquí en España. Y la verdad es que, oye, pues las carreras principales suelen tardar entre 25 o 30 minutos. Así que nada. Y luego la carrera de sprint, pues sí que dura 5 minutos o algo así, la verdad. Es que la carrera al sprint siempre suele ser bastante, bastante cortita. Por cierto, señores, para los aficionados, evidentemente aquí supongo que somos todos aficionados de la Fórmula 1, ya la FIA ha publicado la parrilla de salida. Ya es oficial la parrilla de salida, a buenas horas. Latifi sale décimo, chaval. Latifi sale décimo. Fíjate lo que ha tenido que pasar para que Latifi salga décimo. Pero nada, señores, estamos aquí a la espera de Petizo. El único piloto debutante, bueno, junto a Sato, tenemos dos pilotos debutantes el día de hoy. Estamos esperando a que sea un apetizo al servidor para poder dar inicio a esta carrera principal del Gran Premio de Argentina de la Fórmula Rookie 2.0. Nos pone por aquí Marcianito y le deseo lo mejor al Allgamer HD. Vamos a ver si le va bien al piloto colombiano. Nos dice por aquí Sato, Latifi dónde sale que no vi la quali. Latifi terminó decimosexto en clasificación. Se quedó a 20 milésimas de Nyck de Vries de pasar a la Q2. Pero luego por el tema de las sanciones sale décimo Latifi. Así que nada. A ver qué es capaz de hacer desde décimo. La verdad es que el Williams corre en recta, el Williams, así que vamos a ver. Bueno, Sato, se vienen puntos. Oye, pues en Monza siempre suelen pasar cosillas, De hecho. Recuerdo hace 2 años, ¿quién salía décimo en Monza? Si no recuerdo mal, era Pierre Gasly. ¿Cómo terminó Pierre Gasly en Monza hace 2 años? Primero. ¿Quién sale hoy décimo? Bueno, mañana ya. ¿Quién sale mañana décimo? Nicolás Latifi. ¿Quién ganará la carrera? Datos, no opiniones, chicos. Datos, no opinión. Por cierto, nos faltan 45 segunditos para empezar esta carrera. Bueno, nos faltan 45 segunditos. Ok, ahí está, Petizo ha llegado, señores. Ha llegado Petizo. Carrera. Bueno, a ver. Justo cuando me enfocaba a pie de pista pensando que esto iba a empezar, pues nada. Seguimos esperando. No, no rayéis que esto va a empezar. Simplemente se acaba de meter ahora Petizo al servidor.
Vale, dicen a pista, señores. Nos dicen que salgamos a pistas y que vamos a salir a pista. Vamos a hacer caso a las indicaciones de nuestro amigo Nacho. Allá que vamos, señoras y señores, para la carrera principal. Nos falta ahí que salgan los pilotos a la parrilla. No os preocupéis si veis hay algún que otro piloto inclinado. Eso ya luego se arregla para cuando vaya a empezar la carrera. Y señoras y señores, esto que va a empezar. Nos faltan un par de pilotos por salir a pista. Va a empezar la carrera principal del Gran Premio Argentina, la Fórmula Rookies 2.0. En cuanto salgan LOL Gamer y Hernán 14 a pista. Qué nervios. Señores y señores, estamos a nada de empezar. Estamos a nada, chicos. Esto que va a arrancar en nada. Esto que va a arrancar en breves, en segunditos va a empezar esto. Qué nervios. La quinta ronda del campeonato. Ahí estamos, señores y señores. Son 1, 2, 3, 4 y 5 los semáforos que se tienen que ahora se apagan para dar inicio a la carrera de la Fórmula Rookies 2.0. Ha salido genial, Franpi. Ha salido como un cohete, Franpi, que se coloca ya en primera posición. Mientras tanto, Davison creo que tiene una sanción por saltarse la salida. Y también tenemos muchos pilotos yéndose por fuera, entre ellos los dos Prema se van por fuera. Tanto HJKU como Leandro. Esto es rompedor para los pilotos de Prema. Para los dos contendientes al título, que mismo van a tener que remontar. Mientras tanto, Leandro, lo vemos ahí ya ganando posición. Este es un error de Osman. Aquí viene HJKU, lo va a intentar ahora por fuera en la curva 3. Dicho y hecho por parte del piloto dominicano. Va a intentar aquí cerrar el adelantamiento en la 4. Me parece que se ha tocado con Osman y se ha tenido que ir por fuera el piloto brasileño. Mientras tanto, Franpi, que ha salido como un pepino en la salida, se coloca en primera posición y ya le mete más de un segundo LOL Gamer. Segundo, el piloto colombiano se aferra a esa segunda posición. Tercero, Davison, que va a tener que cumplir una sanción ahora por adelantarse a la salida. Vamos a ver, una pena por parte del piloto de Carlin, que salía en buena posición. Y tampoco ha hecho mala salida, pero ese jump start le ha completamente arruinado la carrera. Aunque vamos a ver, porque que con una carrera en la que empieza a llover justo ahora, cuidado, porque Davidson puede montar a los neumáticos de lluvia. Cuidado lo que se puede montar ahora, Tercera posición ahora, que es propiedad de García Iñi, a la hora en la que Davidson cumple su drive-thru. Vamos a ver, aquí tenemos a Manuelo intentando adelantar a Sato. Sato que pierde la posición con el piloto argentino. Mientras tanto, ahí tenemos a Davidson, que sale en medio de la melee. Aquí cuidado con Paz y con Leandro. Lo va a intentar aquí Leandro, que se ve que le hace el switchback a Paz. Efectivamente lo consigue el piloto de Prema, que se ve que tiene más tracción el Prema que el ArtGP. Eso es posición para el piloto de la escudería italiana. Mientras tanto, Franpi, madre mía, cómo ha salido este hombre. Qué salidón de Franpi, que se coloca en primera posición. Solo hace falta mirar el minimapa para ver la pedazo de distancia que le ha metido ya al resto de competidores. Vamos a ver, bandera amarilla. LOL Gamer ha cometido un error. Estaba en segunda posición, ha cometido un error. Vamos a ver cuántas posiciones ha perdido. Ahí lo tenemos en medio de la media tabla. También Sato ahí trompeando. Me parece que aquí había pilotos que están en neumáticos de seco. Vamos a ver, aquí era Davidson intentando adelantar a LOL Gamer. Trompea a LOL Gamer. Me parece que LOL Gamer está en neumáticos de seco. Y como he dicho, aquí en la pista se suele mojar bastante, bastante rápido. Vemos a Franpi en boxes. Empiezan las paradas. Ahí tenemos a Garciani también en boxes. Vamos a ver si el resto también para. Pancho, que se mantiene fuera. Alcajoli, que se mantiene fuera. Se van a colocar ahora como líderes de carrera. Vamos a ver, aquí viene Alcajoli. Alcajoli, que ahora va a intentar utilizar el Kers para adelantar ahora a Pancho. Vamos a ver, tiene el rebufo de su mano. Pero nada, Pancho, que consigue defender la posición en la primera curva de la mano del Kers. Se mantiene en primera posición el piloto de Hightech. Luego en tercera posición ha ascendido ahora Hernán. Manuel ahora mismo en cuarta posición. Quinto HJKU. Sexto a García y séptimo ahí. Cuidado, madre mía, la melee que se está formando. También muchísimos pilotos en boxe. Me parece que Sato ha entrado demasiado rápido al box. Y eso es sanción para el piloto mexicano. Empieza su carrera deportiva en la Fórmula Rookies 2.0. No muy bien para él. Mientras tanto, LOL Gamer, no sé qué le ha pasado. Que está último y podría estar incluso doblado para cuando salga de boxes, Mientras tanto, aquí volviendo a las inmediaciones, aquí en la primera posición. Batalla por la primera posición, Pancho y Alcajoli. Vamos a ver qué es capaz de hacer ahora mismo el piloto de Charuz. Bueno, no, de Trident, perdón. A ver qué es capaz de hacer Alcajoli. Mientras tanto, ahí lo tenemos. Penalización a Sato por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes. Y eso que hay una chicane para justo eso, para reducir la velocidad de los coches a la hora de entrar al pit lane. Vamos a ver, aquí viene ahora Alcajoli ahora con el Kers, lo va a intentar. Vamos a ver si Pancho consigue defenderse de nuevo en la primera posición. Alcajoli, que vuelve a intentar hacerse más grande en los retrovisores de Pancho. Lo puede intentar mandar aquí en la curva 1, nada, era muy complicado, estaba bastante lejos. La clave es traccionar mejor que el piloto de delante para luego intentar adelantar en esta curva, o si no, esperarse a la recta larga
que tendremos después de la curva grande, de esta curva de aquí. Aquí ahora se viene una recta bastante, bastante larga, interrumpida por una curva, pero vamos, que se puede tomar a fondo perfectamente, tanto en condiciones como de seco como de lluvia. Vamos a ver, ahora aquí viene Alcajol y lo va a intentar con Pancho. Vamos a ver, se ve que le está costando algo al piloto de Trident acercarse al Hightech de Pancho. Me parece que ahí se ha dejado el vértice el piloto de Hightech. A ver si ahora Alcajoli puede tener la oportunidad. Pero nada, me parece que todavía está un poco lejos y ha cometido un error. Ha tocado volardo Alcajoli. El piloto chileno ha cometido un pequeño error. Eso le ha costado carísimo al piloto de Trident. Vamos a ver, ahora tiene Hernán bastante, bastante cerca. El piloto que, bueno, ha hecho su regreso a Campos, ¿eh? Yo la verdad me esperaba que fuese a estar con Carlin este fin de semana, pero ahí lo tenemos con el Campos. Vamos a ver, aquí viene Hernán 14, lo va a intentar ahora con el que es. Luego ha hecho JK en cuarta posición, que a pesar del destrozo que le han hecho en la primera curva, está ahí aferrándose a esas posiciones de la alta tabla. Nunca se despega a JK de esas posiciones, ¿eh? JK nunca cae de las primeras posiciones. Siempre se mantiene ahí, siempre es un piloto muy constante que siempre está ahí en las primeras posiciones peleando y peleando el campeonato, sobre todo en esta temporada. Y de hecho es que ha peleado el campeonato en las tres temporadas que han terminado hasta ahora, llevándose el campeonato en una de ellas y siendo subcampeón en las otras dos. Y en la cuarta temporada, que es esta, ahora mismo está en segunda posición en el campeonato, así que el piloto de Prema, que no lo está haciendo nada, nada mal en esta Fórmula Rookies. De hecho, nada, nada mal se le está dando esta carrera, porque aquí viene para intentar adelantar a Hernán 14, pero el piloto de Campos, que hace una defensa espectacular, también un tanto al límite, pero ahí está el piloto de Campos, que se mantiene en las posiciones de podio. Vamos a ver ahora qué puede hacer HJKU intentando adelantar a Hernán, qué puede hacer el Cajol intentando acercarse a Pancho. Se ve que Pancho tiene un ritmo mejor que el de Trident. Cuidado aquí con HJKU, que me parece que ahí se ha dejado un poco el vértice. Ahí puede ser que haya perdido algo de velocidad crucial para intentar adelantar a Hernán 14 en la recta principal. Mientras tanto, podemos ver ahora en el radar, como podéis ver ahí también vosotros, que va a empezar a aflojar un poco la lluvia en las próximas vueltas, ¿eh? Así que cuidado, cuidado, porque cuanto más afloje la lluvia, hay pilotos que evidentemente se les da mejor conducir en condiciones de seco que en mojado. Así que podemos ver a lo mejor algún que otro piloto haciendo una remontada. Entre ellos, por ejemplo, Leandro, que ahí mismo se coloca en un décima posición. Resultado malísimo para el piloto de Prema, que ahí mismo quiere mantener ese liderato en el campeonato de pilotos, que ahí mismo creo que lo estaría perdiendo con Joseph Marc, que ahí mismo es sexto, ¿eh? Pero bueno, mientras tanto, vemos aquí ahora mismo que me parece que estos cuatro se están comenzando a compactar, los cuatro de cabeza, que también se están acercando a Sato, que va a ser el primer doblado. Recordemos, la primera vez en esta temporada que un piloto de Dams participa en una carrera. Ya era hora, mitad de temporada, que Dams hace su debut esta temporada. Espérate, que ahora se me ha olvidado hablar. Y nada, señores, esta carrera que ya se está comenzando a calmar, sobre todo, como digo, ahora en la lluvia, no esperéis ver tantos adelantamientos como en seco. Tampoco es un circuito que facilite mucho las maniobras en seco, la verdad. No es un circuito que facilite mucho los adelantamientos. Pero bueno, aquí mira HJKU intentando romper esa norma de la que justo estaba hablando. ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Espectacular HJKU! ¡Vaya pedazo de adelantamiento que le acaba de hacer Hernán 14! Cuidado que era con tráfico, con Sato dejándose doblar. Muy bien Sato ahí dejándose pasar con las banderas azules. Pero qué maravilla de adelantamiento que le acaba de meter HJKU a su excompañero de equipo Hernán 14. Recordemos que fueron compañeros de equipos en Campos en esas primeras temporadas. Y luego pues se separaron sus caminos, uno se quedó en Campos y luego tuvo una pequeña travesía por Carlin, y el otro le ha sido fiel a Prema desde entonces. De tanto, bandera amarilla, no sé quién ha sido, me parece que alguien ha ido ahí un poco a pastar hierba como las vacas, pero bueno. A ver ahora HJKU aquí llegando a esta chica, me parece que HJKU me parece que es el piloto más rápido en pista. Ahora cuidado al Cajoli a boxes, al Cajoli a boxes. Vamos a ver, porque ahora mismo la pista, pues no sé yo si es que ha visto en el radar que se va a empezar a secar la pista, pero me parece algo temerario parar a por neumáticos de seco ahora, pues sobre todo porque teniendo en cuenta que sigue chispeando. Bueno, evidentemente no sabemos qué es lo que tendrá en mente Alcajoli. Ahí está, que sale de boxes. Eso es un bug visual, no os preocupéis. Ha hecho la parada en boxes en condiciones, no le ha pasado nada extraño. Nada más un pequeño bug visual, pero que no le afecta para nada en el juego. Vamos a ver, aquí viene ahora el Cajoli, que ha salido ahora mismo, me parece que octavo, detrás de Garciaini. Así que nada, a ver qué es capaz de hacer al Cajoli.
ahora mismo, octava vuelta de 21, ya estamos pues, en un tercio de la carrera. Hemos pasado ya un tercio de la carrera. Bandera esta carrera, amarilla. Que con este clima variable, la verdad, está siendo bastante interesante. No está siendo la mejor carrera de la temporada, evidentemente, pero está siendo bastante, bastante bonita con la intervención de la lluvia. Ahora que se está empezando a secar la pista, está empezando a dejar de llover, perdón. Y vemos ahora a HJKU acercándose peligrosamente rápido a Pancho. Vamos a ver, va a empezar ahora la vuelta número 9. Estamos a nada de llegar ya al ecuador de la carrera. En breves estaremos ahí, ahí. Vamos a ver, aquí viene HJKU que le va a intentar ahora, vamos, por las buenas o por las malas, le va a intentar arrebatar el liderato a Pancho 34, que la verdad es que es un piloto que le falta ese pequeño empujoncito para pelear por el campeonato, pero es un piloto, uno de los pilotos más consistentes de la parrilla. Solo que le falta ese pequeño empujoncito de calidad, de estar en mejores posiciones, para ya sí que sí poder bandera meterse amarilla de lleno en una pelea por el campeonato. ¿Quién sabe? Porque este hombre, para la temporada 5, puede ser un one to watch, como le dicen en inglés. Un piloto en el que habrá que centrar alguna que otra mirada. Pero bueno, vamos a ver, aquí viene HJKU, vamos a ver, está muy 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 cerquita de Pancho, aquí pasando por la chicane, cuidado ahí con LOLGamer, ahora que la pista se está secando, si LOLGamer no se quita, cuidado porque le podría dar algo de DRS a Pancho, Con el paso de las vueltas podría darle algo de DRS al piloto de Hightech, pero vamos, lo veo improbable porque estos dos van mucho más rápido que el tráfico que tienen delante. Vamos a ver, ahí vemos a HJKU saliéndose de la aspiración del piloto de Hightech, lo ha hecho, no sé, muy temprano me parece. Me parece que todavía podía mantenerse ahí un poquillo a rebufo. A lo mejor es que el fantasma está haciendo de las suyas al piloto de República Dominicana. Mientras tanto, aquí tenemos por delante Doblados, Paz y LOLGamer. Bueno, aquí el lag haciendo un poco de las suyas. Nos interrumpe un poco la vista. Pero vamos, vemos que Paz ha trompeado, me parece. Me parece que ha perdido muchísimo tiempo. Efectivamente, Paz ha trompeado en la curva grande. Ha perdido tiempo con el LOLGamer, que era el piloto con el que estaba peleando. ¡Ojo! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¿Qué ha pasado ahí, LOLGamer? ¡Madre mía! Se ha cruzado ahí para dejar pasar. Bueno, bueno, aquí cuidado, cuidado, cuidado con LOLGamer, que no sabe dónde meterse para dejar pasar al piloto dominicano. Me parece que ha sido una maniobra complicadísima y sobre todo peligrosísima, que le ha hecho perder muchísimo tiempo al piloto de Prema. Pero vemos que ya lo ha recuperado, es que es increíble. ¿Cómo corre HJKU? ¿Cómo corre el piloto de Prema? ¿Cómo corre ese Prema? Es espectacular cómo corre este hombre. Vamos a ver, lo va a intentar aquí ahora. Ya DRS permitido. Puede ser que veamos algún que otro piloto atreviéndose a montar neumáticos de seco en breves. Vemos aquí a Sato, que ahí se va a dejar pasar en la curva 1. Efectivamente, bien hecho por parte de Sato. Ya hemos pasado, de hecho, el ecuador de esta carrera. Señoras y señores, esta carrera que está ahora mismo on fire en esta pelea, en esta persecución que le está tratando de dar HJKU a Pancho 34. Lo tenía antes casi, lo tenía ahí al agarre de la mano. Pero justo se le ha entrometido un doblado de por medio. Le ha hecho perder tiempo, pero ahora ya lo está volviendo a recuperar el piloto de Prema. Que de hecho me parece que ya tiene DRS y todo. Ahora mismo el piloto dominicano que busca ahora mismo lo que me parece que sería su 17ª victoria en la Fórmula Rookies. Lo cual es un dato espeluznante, la verdad. La superioridad que ha tenido HJKU en esta Fórmula Rookies en cuanto a récords, porque ha sido un piloto que ha estado desde la temporada 1, pues es espectacular. Pero bueno, vamos a ver, aquí viene HJKU. Aquí viene el piloto dominicano, a ver qué es capaz de hacer. Cuidado aquí con Pancho, vamos a ver, ahí al límite, ha estado a nada de tocar la hierba. Aquí viene HJKU, efectivamente usa el DRS y el KERS. Vuelta número 12, vamos a ver, aquí viene HJKU. A ver qué tal, a ver qué tal. Esa primera curva, nada, me parece que todavía está demasiado lejos el piloto de Prema, que a pesar del DRS no se está consiguiendo acercar a Pancho. Mientras tanto vemos ahí a Garcini que entra en boxes. Cuidado porque a Garcini podría intentar un undercut bastante, bastante potente, teniendo en cuenta que la pista ya está para neumáticos de seco, me parece. Porque teniendo en cuenta que ya tenemos DRS, que ya no estamos viendo casi trompos en pista, yo creo que ya lo ideal es montar el neumático de seco. Y yo creo que es lo que acaba de hacer nuestro amigo a Garcini. Ahora mismo va a salir detrás de Alcajoli, es decir, en séptimo lugar. Vemos también a Osman en boxes, a Leandro en boxes. También estos pilotos van a por el undercut y yo creo que los siguientes pueden ser estos dos. Estos dos que están protagonizando en una batalla bastante, bastante bonita por el P1. Me parece que se va a ver algo interrumpida por las paradas en boxes. Vamos a ver quién para, quién para. Los dos, bueno, los tres. Vemos ahí a Davidson dejándose pasar. Bueno, eso es un poco innecesario. Se podía haber esperado a la salida del pit lane. Ahí no era necesario dejarse pasar en la entrada a boxes. Pero bueno, si él quiere, pues oye, que sea contento.
Vamos a ver, Pancho y HJKU, ¿quién repostará menos? ¿Quién irá más ligero? Mientras tanto, Hernán, cuidado porque el piloto de Campos que sigue ahí, sigue dando guerra con los neumáticos de lluvia. Y a ver aquí quién es el que sale antes. Sale Pancho antes, aunque la parada de HJKU ha sido dos décimas más corta. Vamos a ver, bandera amarilla, cuidado, me parece que es por tráfico. Paz, que ha trompeado en la horquilla antes de la chicane. Y nada, señores, vuelta número 13 de 21. Yo creo que ya no va a haber más paradas en boxes en lo que resta de carrera por parte de los pilotos que ya están empezando a entrar en boxes. Y cuidado con Hernán, que la verdad mismo el tráfico, no sé yo si le ha beneficiado esa estrategia, ¿eh? No sé yo si le ha beneficiado a Hernán lo de aguantar ahí una vueltecita más sin parar en boxes. Lo vemos que le está costando muchísimo. Yo creo que ya son neumáticos de lluvia. Están pidiendo la jubilación. Y me parece que va a ser lo que van a conseguir ahora que va a entrar, me parece, Hernán en boxes. No, de hecho... Ah, no, ahí está, me parece. Ha entrado un poco tarde el piloto de Campos a boxes, pero ahí está. Se mete al pit lane el piloto de Campos para efectuar su primera... No, segunda parada en boxes, perdón. Y evidentemente va a salir por detrás de esta gente. Cuidado aquí, el Carlin de Davidson y el Univirtuosi de Petizo. Aquí cuidado que le están haciendo un poco de tráfico a... HJKU, yo creo que HJKU incluso ha levantado un poco para tratar de tener el DRS, pero no sé, no lo ha utilizado. Cuidado aquí que viene Hernán, cuidado que hasta le puede haber salido bien la estrategia, porque fíjate el tiempo que ha recortado a HJKU, mientras tanto Pancho que se comienza a escapar. Madre mía, qué carrera, que se ha puesto de repente bastante interesante. Ahora con los pilotos saliendo de boxes, está bastante, bastante interesante esta carrerita de la Fórmula Rookies 2.0. Ya llevamos dos tercios de carrera, nos falta poquito de esta carrera principal de la Fórmula Rookies 2.0, que lo he dicho, es espectacular. Son espectaculares estas carreras. Son siempre preciosas de ver. Y lo está demostrando, ¿no? Sobre todo estas carreras siempre suelen tener un punto de vista más estratégico, ¿no? Todas suelen tener aquí más factor estrategia que factor ritmo. Evidentemente, sin ritmo, pues no llegas a ningún lado. Pero la estrategia es clave en una carrera, sobre todo tan corta de 21 vueltas. Pero bueno, vamos a ver, aquí lo va a intentar aquí ahora Hernán 14, que va a intentar quitarse el medio HJKU. Bueno, 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 cuánta velocidad que lleva ese Campos, Madre mía, que alguien investigue ese Campos, porque madre mía cómo corre. Sobre todo ahora más con el DRS, lo va a intentar en la curva 1, cuidado los gamer, que se meta ahí en la salida de boxes. Pero ahí está Hernán, que consigue adelantamiento fácil, sencillo y para toda la familia. Consigue cobrar efectiva la maniobra el piloto de Campos, que se coloca en segunda posición y va a intentar ahora... sobre todo meterle un segundo de ventaja a HJKU para quitarle el DRS. Y ahora tratar de darle caza a Pancho, que la verdad que es un piloto que con esta batalla por el segundo puesto entre Hernán y HJKU ha aprovechado para meter distancia, Y cuidado porque estoy mirando el radar también. Vemos que ahora mismo las barritas van hacia arriba, se van tornando azules. Cuidado que no tengamos una especie de Rusia 2021. Cuidado que no tengamos una carrera en la que empieza a llover al final. Yo creo que es algo que ninguno de los pilotos querría, sobre todo Leandro 42. Yo creo que es el que menos querría que empiece a llover ahora, sobre todo ahora. Es el piloto más rápido en pista, rodando en seco. Mientras tanto, aquí viene Hernán 14, que ahora va a intentar adelantar a Osman BC. Lo tiene fácil para quitárselo ahora, evidentemente es un doblado, debería apartarse. Y cuidado Pancho ahí con PST y con Paz. Mientras tanto, vuelta rápida de Fran P. Vemos que es muy complicado, sobre todo en carrera, bajar del minuto. En clasificación sí que lo hemos visto en seco, pero en carrera sí que es mucho más difícil bajar del minuto. De hecho, la pole fue de 1:03 en la temporada 1, ¿eh? 1:03, espectacular la evolución que hemos visto en tres temporadas en la Fórmula Rookies 2.0. Pero bueno, aquí viene Hernán ahora para doblar a un amigo suyo, ¿no? Paz 14. Paz 14, Hernán 14, está a punto de llover. Manuolo y Davidson, que todos tienen, son cuatro pilotos de campo. Bandera evidentemente amarilla. Solo pueden pilotar dos por Gran Premio, pero son cuatro pilotos de campo. Y siempre se están como turnando, ¿no? Por cierto, Pancho animó vuelta rápida. Me decía también antes, no sé si lo habréis escuchado en el stream, me parece que se habrá escuchado, pero ha dicho el juego, ha dicho la frase. Me ha dicho, está a punto de llover. Está a punto de llover, me ha dicho el juego. Cuidado, cuidado que no veamos un final bajo lluvia. Vemos ahí a Hernán mismo a muerte, a cuchillo, para tratar de recortar
el máximo tiempo posible. Ahora que puede en seco. De hecho, es que está prácticamente rodando en tiempos de vuelta rápida. Se ha quedado a 16 milésimas de segundo en ese primer sector. Por cierto, ¿en qué momento ha adelantado Fran PHJKU? ¿Y en qué momento García Ini va a estar ahí para adelantar ahora mismo al vigente subcampeón de la Fórmula Rookies? ¿En qué momento HJKU va a tener una pérdida tan brutal de ritmo? ¿Qué le ha pasado al piloto dominicano? Mientras tanto, bandera amarilla. No sé qué ha pasado por delante, pero me parece que ha habido algún otro toque. Aquí viene García, que viene volando ahora mismo. ¡Guau! Medio segundo le viene quitando a la vuelta rápida. Vamos a ver, ahí cruza la línea meta Pancho. Ahora cruzará Hernán. También Fran Pino está volando. Aquí viene Garcini. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada que le acaba de meter a Garcini HJKU! ¡Espectacular! Vuelta rápida mientras tanto de Fran Pino de RS para HJKU, que no le sirve absolutamente de nada. ¿Qué le está pasando al piloto dominicano? Vemos ahí en el radar, estas últimas vueltas pueden ser agónicas con la lluvia, pueden ser espectaculares. Madre mía, qué agonía que van a sentir algunos que otros pilotos, qué ansiedad que van a tener algunos que otros en el cockpit cuando empiecen a ver gotas de agua en sus viseras. Mientras tanto, aquí viene García Ini, que va a intentar ahora pues doblar a Sato. Ahí se aparta el piloto de Dance, bueno, de una manera poco ortodoxa, yéndose un poco a la hierba. Y mismo la verdad es que estamos viendo un montón de pilotos que están tirando a muerte y empieza a llover, señoras y señores. Empieza a llover en el Óscar Gálvez, empieza a llover en Argentina, empieza a llover en Buenos Aires, está lloviendo en la Fórmula Rookie, señoras y señores, y vemos que en boxes están empezando el baile de paradas para Pancho. Hernán, que se decide mantener fuera, cuidado porque esto puede ser un movimiento clave al final de la carrera, en el resultado de la carrera puede ser algo clave. Fran Pi que para, Garcini que para, HJKU que para, el único que se ha mantenido fuera es Hernán. Mientras tanto, Garcini que la ha liado, Garcini ha entrado demasiado rápido al pit lane y es sancionado con un drive-thru. Madre Dios, qué final de carrera que vamos a tener, señoras y señores. Mirad ahí en el radar, mirad ahí en el radar, cómo va a llover en estas últimas vueltas. Se viene un final espectacular de carrera, señora y señor. Vemos a ir a todos los pilotos que están montando neumáticos de lluvia, alguno que otro estará montando algún que otro litro extra de combustible si va algo ajustado, de eso no me cabe duda. Mientras tanto, Petizo que ha trompeado, Hernán mismo que lo está doblando. Cuidado aquí el piloto de Campos, que le quiero echar la vista. Mientras tanto, me parece que Pancho ha cometido un error, porque me parecía que había aflojado en la recta. Mientras tanto, vemos aquí a Hernán cómo está tomando todas las curvas con todo el cuidado del mundo. Vamos a ver si consigue mantener la distancia. Puede ganar en casa. Puede ganar en casa el piloto de Campos. Pero para ello tendrá que, vamos, ser extra cuidadoso. Tiene que ser extra fino en las curvas. Y sobre todo, ya creo que ceñirse a la estrategia, ¿eh? Porque me parece a mí que, bueno, no, ahí está. Justo cuando decía que había que ceñirse a la estrategia, me parece que ha sido un completo error por parte de Hernán hacer una vuelta extra en esos neumáticos de seco. Y lo vemos que va a ser adelantado por Pancho. A Garciani no, porque a Garciani tiene que cumplir el drive-thru. ¡No, no lo va a cumplir! Cuidado, que porque lo pueden descalificar al piloto de Charuz. Vamos a ver, recta de meta para Garciani. A ver. Pues cuidado que no lo descalifiquen ahora al piloto de Charuz. Mientras tanto, tenemos ahí a Hernán, que ha salido tercero al final. Ojo, porque al final puede mantener el podio. Cuarto Fran Pi, quinto HJKU. Madre mía, qué carrera. Madre mía, qué carrera más espectacular que estamos viendo. Mientras tanto, aquí un saludo a Alex. Alex Barbacil, que se ha metido aquí ahora al chat. Justo en el mejor momento has llegado, porque estamos aquí teniendo unas últimas vueltas de agonía, señoras y señores. Vuelta 20 de 21. La lluvia que está ahora mismo, pues desahogándose en este circuito de Óscar Gálvez. Cuidado, porque ha empezado a llover en estas últimas cuatro vueltas de carrera. Todos los pilotos han tenido que parar a por neumáticos de lluvia en estas últimas vueltas. Hernán ha sido el único que ha intentado hacer la estrategia de mantenerse en pista con los neumáticos de seco, pero no ha podido ceñirse a la estrategia, ha terminado sucumbiendo ante los neumáticos de lluvia y ha perdido pues lo que puede haber sido una victoria. Mientras tanto, Garciani, que lo veis ahí en segunda posición, pero tiene que cumplir una sanción que va a cumplir justo en esta vuelta. Va a cumplir en esta vuelta la sanción a Garciani. Ahora mismo Hernán, el piloto que veis en vuestras pantallas, a la izquierda de vuestras pantallas, se colocará en segunda posición. Fran Pi ascenderá a la misma posición de podio. Cuarto ahí mismo será HJKU. Oh, cuidado, vamos a ver cuando sale Garciani. Y ahí, última vuelta, bandera blanca, señores y señores, aquí en el Óscar Gálvez. Última vuelta de infarto. Pancho, que tiene la victoria en el bolsillo, de no ser que pase algo raro. Tenemos aquí batalla a cuatro bandas por la segunda posición. Vamos a ver, aquí viene Fran Pi intentando traccionar mejor, pero me parece que le ha salido bastante mal la tracción en esa curva. Le tiene bastante cogido de atrás HJKU, que lo tiene bastante cerca al piloto de Van Amersfoort. Luego vamos a ver aquí a Garciani, HJKU, que va a cubrir el interior. Se protege de Garciani. Vamos a ver aquí, entrando ya al segundo sector. Cuidado, porque vamos, esto es increíble, ¿eh?
Esto, no, de hecho, vamos a entrar ahora al tercer sector, perdón. Vamos a entrar al tercer sector de infarto. Uno de los sectores más revirados de todo el campeonato. Vamos a ver, aquí viene Garciaini, que lo va a intentar adelantar por fuera HJKU. Pero no va a poder ser, no va a poder ser, me parece a mí. Cuidado aquí con Petizo, que puede ser clave en la pelea por el podio. Vamos a ver, quítate Petizo, quítate del medio, pero va a ser Pancho el que gana la carrera principal de la Fórmula Rookie. Pero la acción que se centra en Hernán, en Fran P, en HJKU y en Agarcini, que han protagonizado una batalla espectacular. Pero al final va a ser Hernán que el que se lleva la victoria a casa. Segunda posición, perdón. Tercero ha terminado HJKU. Cuarto Fran P. Quinto a Garciaini. Sexto, que me parece que va a terminar Manuolo, aunque está, aquí está peleando con David. Bueno, David Dana doblado. Séptimo, que va a ser Josep Mar. Resultado seguramente decepcionante para el piloto español de Van Amersfoort, que seguro que esperaba más del día de hoy. Aquí viene ahora el Cajol y el piloto de Trident, que va a terminar en octavo, noveno. Otro que va a estar muy decepcionado con el resultado de hoy va a ser Leandro. Luego Paz, que va a terminar en decimoquinta posición. Y ahora tenemos que esperar a que aquí Sato pues acapare los titulares en esta última vuelta para el piloto mexicano. Ahí lo tenemos a Sato, que bueno, ya va ahí haciendo sus S. Sabe que está en pantalla. Ahí lo vemos ahí haciendo un poco de donuts, yendo aquí un poco a probar cómo está la grava, ¿no? A ver si está bien la grava para la carrera del sprint. Saldrá en primera posición Sato para la carrera del sprint, que yo creo que va a ser espectacular. Espera aquí, carrera principal de la Fórmula Rookies, mayor que Fiturray de Fórmula 2. Y efectivamente, y yo ahora me tengo que callar porque suena el himno uruguayo en honor a Pancho. Tía, qué temazo el de este de Uruguay, ¿eh? El himno de Uruguay. Pero bueno, señores, los resultados de la carrera principal de la Fórmula Rookies 2.0. En primera posición tenemos a Pancho. Segundo Hernán, tercero HJKU, ese podio espectacular. ¡Cuánto talento, eh! ¡Cuánto talento en ese podio! Cuarto Fran P, que se ha quedado a cuánto, porque Fran P se ha quedado creo que a 80 milésimas del podio, Ha perdido la pole por una milésima y ha perdido el podio por 80 milésimas. Qué mala pata por parte del piloto de Van Amersfoort. Quinto a Garciaini en el Charuz. Sexto a Manuel en el Campos. Séptimo Josep Mars en su Van Amersfoort. Octavo tenemos al Cajoli. Noveno al Leandro. Décimo a LOL Gamer, que salía en la pole. Muy mala pata por parte del piloto colombiano. En undécima posición saldrá PST. Duodécimo Sosman BC. Décimo tercero Petizo 53 en su debut con Virtuosi. Décimo cuarto David. Décimo quinto Paz. Y décimo sexto en su debut Sato, que ya me ha dicho por aquí por el servidor que no va a poder participar en la carrera al sprint. Así que muy mala pata por parte del piloto mexicano, que tenía la pole para intentar ahí pelear una victoria. Seguramente una carrera a seis vueltas les puede ser factible pelear la victoria saliendo desde la primera posición, pero no va a poder ser. No va a poder ser, señores. Carrera. No va a poder ser. Así que tenemos que la parrilla de salida para la carrera al sprint entonces será Paz 14 en primera posición, segundo David, primera fila española. Qué bonito es ver a los españoles ahí arriba, Antonio. Luego Petizo y Osman en segunda fila, PST y LOL Gamer en tercera. En la cuarta fila de la parrilla de salida saldrán Leandro y Alcajoli. Luego Josep Marx y Manuolo. A Garciaini, Fran P, HJKU y Hernán. Y en última posición saldrá Pancho 34 tras ganar la carrera principal. Así que nada, señoras y señores, tras una carrera principal con lluvia por todos lados, tanto al inicio como al final, tocar una carrera del sprint en la que podemos pues relajarnos. Bueno, relajarnos tampoco, tampoco es una opción.
Pero aquí sí que podemos estar más tranquilos y más con más certeza de que no va a llover. No va a llover en la carrera principal, va a ser una carrera seca. Así que nada, los pilotos que se le den mal la lluvia y que salgan las primeras posiciones, ahí mismo están pues bendecidos, ¿no? Tienen ahí mismo una oportunidad de oro. Por ejemplo, Paz, David, Osman, LOL Gamer. Y estos pilotos pueden estar ahí peleando de tú a tú por la victoria de la carrera al sprint. Así que nada, señores. Nos dicen listo, que salgamos a pista. Así que nosotros le hacemos caso a nuestro amigo Nacho. Nos vamos a pista para lo que va a ser una carrera al sprint espectacular. Vemos aquí ya que algún que otro piloto se forma ya en parrilla. Vemos ahí al Carlin de Davidson, al Virtuosi de Petizo, al Trident y al de, a los dos Trident. También al Prema de Leandro, al Prema de HJKU, al Hightech de Pancho en última posición, al Charuz de Garcein. Y que no os preocupéis si lo veis ahí desde el pit lane, no os preocupéis que luego saldrá bien. Así que nada, señoras y señores, nos faltan instantes, breves instantes para que esto empiece, para que empiece la carrera de sprint, la segunda carrera de este Gran Premio de Argentina de la Fórmula Rookies 2.0. Recordemos, 10 puntitos aquí en juego, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son los puntos a repartir en este Gran Premio de Argentina. Y esto que va a empezar, señores y señores, se apagan las 5 luces del semáforo. Empieza la carrera, el sprint, se ve que Paz ha salido bastante bien. Deja atrás a los 3 coches azules que le persiguen. Me parece que Davidson va a mantener la segunda posición. Cuidado aquí, muchos toques, se ve a PST por fuera. A Petizo también tocando el volardo en el interior. Davidson que se mantiene en segunda posición. Paz 14 que ha mantenido el liderato. También tenemos aquí a Petizo tercero. Cuidado, hay muchos pilotos por fuera. De nuevo los dos Premas, me parece que así no fuera. También tenemos a los dos Van Amersfoort en paralelo con Pancho. Cuidado aquí el piloto de Hightech aquí jugándosela todo. Jugándoselo todo, nada, mientras tanto aquí Osman en tercera posición. Aquí viene el piloto de Arge, pero va a intentar ahora adelantar al Univirtuosi de Petizo. Lo va a intentar aquí ahora, aquí es muy complicado, aquí es muy complicado. Es muy poco espacio, vamos a ver en la horquilla. Sí que puede tener una mejor oportunidad de hacerlo, vamos a ver. Me parece que ha entrado algo colado Osman, efectivamente ha tocado el volardo. Ha entrado muy colado el piloto brasileño y ha perdido muchísimas posiciones el piloto de ArtGP. Ha perdido muchísimas posiciones y cualquier opción de ganar la sprint. Y otro que ha perdido oportunidades de ganar la sprint es Franpi, que se ha ido por fuera, también con LOL Gamer. No sé si habrán estado involucrados en un toque entre ellos dos. Mientras tanto, volviendo a la cabeza de carrera, tenemos aquí ahora mismo a Paz 14 liderando esta carrera al sprint. Segundo Davidson, en tercera posición, un poco más rezagado es Petizo. Luego cuarto Joseph Mar, quinto Pancho, sexto HJKU. Vamos a ver, vaya carrera que estamos viviendo. Recordemos, seis vueltas, nos quedan 5 para el final. Ya hemos descontado una del contador, nos quedan 5. Vamos a ver a quién es Davidson, aquí persiguiendo al piloto de RGP, tratando de seguirle todas las trazas. Me parece que se ha ido algo largo el piloto de RGP. Vamos a ver, aquí viene Davidson, el piloto de Carlin, los dos españoles ahora mismo peleando por la victoria. Y cuidado porque Joseph Mar se adelanta a Petizo. Puede intentar volverse aquí esto una pelea, 3 bandas, 3 pilotos españoles. Efectivamente, Josep Mar se acaba de adelantar a Petizo. Tenemos ahora mismo triple podio español en la carrera del sprint del Gran Premio de Argentina. Madre mía, señores y señores, que puede ser triple podio español, no me lo puedo creer. Vamos a ver, aquí viene ahora mismo Davidson intentando hacerse un poco más grande en los retrovisores de Paz 14 con la ayuda del Kesper. Me parece que lo tiene muy complicado el piloto de Carlin. Me parece que le falta algo de ritmo al piloto español. Mientras tanto, aquí viene Joseph Mar, el piloto de Van Amersfoort, el vigente campeón del mundo de la Fórmula Rookies. Ahora se ve que tracciona muchísimo mejor, se ve que es mucho mejor aquí en este circuito el piloto de Van Amersfoort, pero todavía se ve que no quiere arriesgarse a intentar adelantamiento. Yo creo que quieren preservar la imagen del triple podio español. Me parece que haya tocado un poco de volardo Joseph Mar, ha perdido efectivamente velocidad. Y cuidado porque HJK ahora mismo está bastante cerca de su ex compañero de equipo. Recordemos que estuvieron juntos en Prema en la temporada 3. También que tenemos por aquí por delante, bueno, por la media tabla también aquí muchísimas peleas. Aquí Pancho, Hernana, Garciaini, Alcajoli, aquí todos juntitos. Vemos a Garciaini yéndose por fuera. Me parece que haya sido un pequeño problema del fantasma y un pequeño toque por culpa del fantasma, por culpa del lag. Pero bueno, vamos a ver, aquí viene Pancho, lo va a intentar por dentro de Petizo. Se ha ido un poco colado Pancho. Petizo mantiene la posición, pero otro que puede intentar aquí pescar en Río Revuelto es Hernán. Lo va a intentar aquí por fuera, nada, que es muy complicado adelantar. Ahí es muy complicado adelantar en la chicane por fuera. Si quieres adelantar en la chicane, tienes que intentarlo por dentro. Por fuera es muy, muy, muy difícil. Mientras tanto, no sé si algo le ha pasado a Davidson. Ahí ha perdido muchísimo tiempo Davidson. ¿Qué le ha pasado a Davidson? Al piloto de Carlin, que ha caído de las posiciones de podio. Le acaba de adelantar Petizo. Cuidado aquí Davidson, que se va un poco colado. Vamos a ver, tracciona mejor el piloto de Carlin. Está intentando dejar un poco atrás el piloto virtuoso. Y vamos a ver aquí
carrera de res abierto para todo este trenecito. Se van a comer aquí vivos a Davidson, aquí en la primera curva. Se lo van a comer vivo, se lo van a comer vivo. Aquí, cuidado, Pancho ha tocado el volardo. Me parece que Davidson le ha cerrado un poco. Me parece que Davidson le ha cerrado contra el volardo. Ahora mismo, doblete español. Se ha perdido ya esa imagen del triple podio español. Porque HJK usa colado mismo en tercera posición. Mientras tanto, aquí vaya batalla que están teniendo Petizo y Davidson. Nos quedan tres vueltas para el final de este Gran Premio de Argentina. Vamos a ver, aquí viene Hernán, que también quiere también hacer una buena actuación en su Gran Premio de casa, al igual que Petizo en su debut. Pero ahí está, la hierba es muy tradicional en este juego. Ha roto motor Petizo, qué pena. No me explico cómo ha roto motor en un incidente tan pequeño como ese, un simple trompo, yéndose a la hierba, pero nada, game over en esta carrera. Mientras tanto, aquí viene HJK, que va a intentar adelantar a sus compañeros de equipo y pelear por el campeonato. Ya no sé ni qué decir. Lo va a intentar aquí Joseph Mars en la última curva, y lo tiene fácil para el piloto de Van Amersfoort, pero ahora el DRS me parece que va a ir en manos del piloto de República Dominicana. Efectivamente, allá va HJKU, que ahora mismo le faltan dos vueltas si quiere adelantar a sus compañeros de equipo y contendiente, su rival por el campeonato. Mientras tanto, Paz 14, que puede estar frente a una victoria histórica en tierras argentinas, en tierras latinoamericanas. Puede ser que gane un hispanohablante. Bueno, hispanohablantes son todos, en verdad, la verdad. Pero vaya carrerita. Mientras tanto, Manolo, que se ha retirado para tratar de dar un poco de motivación en el chat de Twitch. Vamos a ver, aquí viene HJK ahora, lo va a intentar con Joseph Mar. Aquí está muy, muy atrás. Todavía está bastante rezagado el piloto de Prema. A ver qué es capaz de hacer, a ver si en la última vuelta puede ser que se acerque. Pero me parece que ahora mismo hay más posibilidades de que Joseph Mar se adelante a Paz, de que HJK se acerque al vigente campeón del mundo. Vamos a ver, vamos a tener una última vuelta de infarto. Será una victoria más para Joseph Mar, que le ayude a pegar un puñetazo en la mesa en la pelea por el campeonato. O por otro lado, será una victoria histórica por parte de Paz 14. Vamos a ver, lo va a intentar aquí ahora Joseph Mar al interior. DRS abierto para el piloto de Van Amersfoort en la primera curva. Vamos a ver, se pueden tocar. ¿Quién tracciona mejor? Me parece que ha traccionado mejor el piloto de RGP. Lo va a intentar aquí ahora Paz 14. Vamos a ver quién tracciona mejor aquí, quién sale mejor de la 3. Me parece que Paz 14 el piloto que está por delante. Efectivamente, se mantiene por delante el piloto de la Academia de Campos, que yo creo que ya pocos envites quedan para adelantar. A lo mejor en las últimas curvas o en la horquilla. Vamos a ver, aquí ahora viene HJK. Vamos a ver, aquí estos tres que se están respetando bastante en las distancias. Pero Joseph Mar que lo quiere adelantar y no, que se quiere esperar. Madre mía, se va coladísimo Joseph. Se va coladísimo en la chicane. Ha perdido la posición con Joseph Mar. La que ha regalado en segunda posición HJK. Imágenes pues rompedoras para el piloto de Van Amersfoort en la pelea por el campeonato, que va a perder puntos contra el dominicano. Pero alguien que sí que va a recortar puntitos en el campeonato, sus rivales directos, es Paz 14, que va a ganar aquí la carrera al sprint en la Fórmula Rookies 2.0, el Gran Premio de Argentina. Paz 14, que se corona como campeón, bueno, campeón no, ganador de la carrera al sprint de la Fórmula Rookies 2.0, el Gran Premio de Argentina. Señores y señores, aquí en el Oscar Gálvez, Paz 14, que se lleva lo que, si no me equivoco, es su primera victoria, señores y señores. Primera victoria de Paz 14 aquí en Argentina, aquí en Oscar Gálvez. Además, en Argentina, bueno, España y Argentina son países que se tienen muchas ganas entre ellos. Y ahí está, señores y señores, Paz, que se lleva la victoria a casa. Segundo HJKU, tercero Joseph, cuarto David, quinto Hernán, sexto Pancho, séptimo Leandro, octavo Alcajol y noveno Agar. Y me callo porque suena el himno de España. Y nada, señores y señores, ese era el himno de España en honor a Paz, que se acaba de llevar esta victoria en la sprint. Y ahora, señoras y señores, nos vamos a ir yendo para el Discord, para el chat de voz, para la rueda de prensa, señores y señores, a ver qué podemos sacar de los pilotos de la Fórmula Rookies 2.0. A ver qué nos dicen después de esta carrera. Tanto la principal como la sprint nos van a hablar de todo, ¿no? Vamos a ver qué nos tienen que decir los pilotos.
nada, dame aquí un segundito. Dice aquí César que me dedica al podio. Pues oye, gracias. Te llevo en el cuore. El doble podio encima. Joder, encima dos podios me ha dedicado. Tan especial no soy, tío. Así que nada, nos vamos metiendo aquí al chat de voz. Espero a que se silencien. Si Nacho puede hacerme el favor de ir silenciando a los pilotos para que yo entre y no haya aquí un poco de desorden. Así que Nacho, adelante, si puedes ir silenciando a los pilotos. Ahí está, ya está haciendo. Ahí están silenciándose los pilotos. Así que nada, señores y señores, allá que nos vamos para la carrera principal. Esperad que busque aquí los resultados para tenerlos a mano y tener aquí el orden. Que los tengo aquí. Gran premio actuales. Aquí. Jugadores. Óscar Gálvez. Resultado por carrera. Vale, perfecto. Pues me meto al Discord. Vale, pues ya estamos aquí en la rueda de prensa. Se vienen cositas interesantes, ¿no? En la rueda de prensa. A ver qué tenéis que decir. Pilotos. Dame aquí ahora un segundito que esté aquí ajustando el de este para el directo. Tengo que ir aquí tocando cosillas. A ver si me consigue capturar esto. Me parece que... Bueno, el Discord no me lo captura ahora, así que nada. Pues nada, hacemos aquí la rueda de prensa. Pues nada, señores y señores, empezamos la rueda de prensa por, evidentemente, siempre el orden que seguimos para las entrevistas aquí en la Fórmula Rookies. Empezamos por el ganador de la carrera principal, Pancho34. Hola, muy buenas. Bueno, Pancho, pues primero de nada, enhorabuena por el triunfo en la carrera principal. En la carrera de sprint no te ha ido tan bien. Cuéntame, ¿cómo te ha ido este gran premio? ¿Qué tal lo has visto? Desde que se anunció que iba a correr Gálvez, yo, o sea, de verdad, me emocioné mucho porque es un circuito que fue muy bien. La primera vez que gané fue en Gálvez. Y la verdad estoy muy contento porque se dio la carrera perfecta. No tuve y tuvimos muchos rivales que durante toda la carrera que estuvieron muy cerca, pero tuvimos ese poquito más de ritmo durante toda la carrera que no. Pues efectivamente, un circuito en el que tienes muy buenos recuerdos, Pancho. Tu victoria en la temporada 1 y ahora victoria en la temporada 4. ¿Crees que esta victoria puede significar un puñetazo en la mesa en el que puedes intentar a lo mejor meterte en la pelea por el campeonato? Yo creo que sí, estamos en mitad de campeonato, todavía queda mucho por decir y más todavía con el error que tuvo, bueno, error, que Leandro no tuvo buen resultado en la feature, tampoco en la sprint, así que vamos a poder remontar un poquito. Mira, no sé, vamos a ver qué pasa en las próximas carreras, que no está nada dicho. Sí, tenemos que seguir así si queremos tener chance. Pues muchísimas gracias, Pancho. Pasamos ahora con el... Espera. Un último mensaje. ¿Cómo te los cogiste, Paz? ¿Cómo te los cogiste? Te los cogiste a todos, hijo de puta. ¿Cómo te los cogiste a todos? Te quiero. Se ve que Pancho está contento con la actuación de Paz, pero para escuchar al piloto valenciano habrá que esperar. Ahora el segundo clasificado, Hernán14. ¡Qué silencio! Bueno, ¿se me pues, escucha? Sí, sí, se te oye. Nada, felicitaciones a Pancho. Sabíamos que era el firme candidato para quedarse con el Gálvez. Y la verdad es que nuestra carrera fue arriesgada. Nos salió bien al final. Logramos el segundo escalón. Así que no nos podemos quejar. Aparte, el piloto Paz 14 de la Academia Campo ganó la sprint. Así que un buen fin de semana. Además, tu gran premio de casa, cuando se anunció que el Óscar Gálvez iba a sustituir al circuito de Pau en Francia, ¿qué pensaste? ¿Qué se te vino lo primero a la cabeza? Siendo realista, la anterior vez no había corrido, así que no tenía muchas expectativas, pero cuando vimos que era con lluvia, nada, era arriesgarse, sabemos
que el Campos anda bien en lluvia, por eso volvimos a la formación original del equipo. Y nada, la verdad que buena carrera. Pues eso, enhorabuena por el podio en la sprint. ¿Qué tal te ha ido? Cuéntame, ¿cómo has visto la sprint? La sprint fue el comienzo, como siempre, caótico. Y después, en realidad, estaba más atento a las posiciones, que estaba Paz y David ahí arriba, que a la propia carrera. Buena con Pancho también, compartimos ahí en pista una buena pelea. Y nada, contentos, igual también con el resultado. Pues nada, tío, enhorabuena por este gran premio de Argentina, por el podio en casa, en la carrera principal. ¿Si tienes algo más que decir antes de pasar al siguiente? No. Felicitaciones a Paz, sobre todo, su primer victoria, así que nada. El equipo va a salir de fiesta hoy. Aparte, ya dijo que tiene algo preparado allá en Valencia, así que nos daremos una vuelta por allá. Vale, pues muchísimas gracias y, como digo, enhorabuena por este gran premio. Pasamos ahora con el tercer clasificado de la carrera principal, con HJKU. Bueno. Bueno, pues en la carrera principal te ha tocado remontar, al final un podio in extremis, una carrera un tanto alocada la principal, ¿no? Con neumáticos de lluvia. A pesar de la vuelta, se vio que era lo mejor. Hubieron pilotos, por ejemplo, Frank, que salió con seco. No le salió muy bien atrás. Una pena lo de la salida, que nos fuimos ambos prema afuera en la primera curva. Yo salí mejor parado que mi compañero. Y tocó remontar. Eso sí, el ritmo con neumáticos de seco fue peor de lo esperado, ya que no encontramos una línea completamente seca para pasar y habían zonas que todavía estaban mojadas, y por eso fue que perdí como en 7 vueltas 9 segundos, que pudo haber sido mejor, pero estamos satisfechos. Bueno, y al final de esa misma carrera principal, una batalla espectacular a cuatro bandas por el podio. ¿Cómo habéis hecho simplemente, teniendo en cuenta lo propensos que son los accidentes en estos juegos? ¿Cómo hicisteis para vosotros cuatro estar ahí peleando a muerte por el podio y evitar un solo toque entre vosotros? Yo sinceramente, viendo que, por ejemplo, yo, Sef y mi propio compañero no estaban tan arriba, iba prácticamente a asegurar. Me importaba poco si hacía podio, si quedaba quinto. Simplemente quería acabar la carrera delante de ellos e intenté tener lo menos toque posible. Y aproveché que justo al entrar a la recta principal en la última curva, debido a que dejó de llover, se activó el DRS y aproveché para pasar a Fran por 67 milésimas. Bueno, y la sprint, ¿qué tal? Bastante caótico, como siempre, ¿no? Lo que sucedió al inicio, nos salvamos por los pelos, que de nuevo, desafortunadamente, mi compañero se vio implicado en ello. Simplemente intentamos salvar puntos y también felicitar a Papo por la victoria, muy merecida, que lleva luchando hace mucho. Carrerón, felicidades. Sí, nada, enhorabuena por este podio en Argentina, por el doble podio, de hecho, en la sprint. Así que ahora pasamos con el cuarto clasificado, con Fran P. Hola. Bueno, Fran, pues no me quiero imaginar cómo de harto tienes que estar de las milésimas. No has perdido el podio por 67 milésimas, como he dicho antes, HJKU en la carrera principal. Y además la pole la has perdido por una milésima. Sí, pero normalmente nos lo llevamos con respeto aquí. He perdido la pole por una milésima, pero aún así lo he felicitado porque comprendo que es un gran esfuerzo, incluso para gente como él, que son rookies, que recién están aprendiendo el juego. Entonces ha sido un esfuerzo bastante grande para ellos, y sumado a todo eso que él tenía menos tiempo de DRS que yo, por ejemplo, porque empezó a llover cuando él todavía no estaba en la recta.
De todas formas, ha sido felicitarlos a todos los que me han podido ganar. Y al final de la carrera con César había unos líos. Lo que pasa es que han habido diferentes perspectivas del final de carrera. Pero no pasa nada, es todo respeto y amistad acá. Bueno, y ya en cuanto a las carreras, tanto en la carrera principal como en la carrera sprint, un pequeño resumen, ¿qué tal has visto tus sensaciones ahí en carrera? La carrera, la principal, era apostar a todo con la estrategia. Al parecer no salió mal. Empezamos a dar mucho tiempo, pero para intentar evitar una parada en medio de la lluvia, para evitar perder tiempo, tuvimos que cargar bastante y ahí fue donde caímos varias posiciones. De todas formas, en la sprint llevaba mucho lag y no pude remontar posiciones, pero yo creo que ha sido una muy buena carrera igual. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres decir algo antes de pasar al siguiente. Nada, yo agradecerle a Paz, felicitarlo y agradecerle porque al fin me ha perdonado después de lo que vivimos en la INDMRO. Pero ahora que estamos reconciliados, mis mayores felicitaciones para él. Vale, pues muchísimas gracias. El siguiente en ser entrevistado sería García Ini, pero no lo tenemos aquí en el chat de voz, me parece. Así que el siguiente es Manuolo. No sé si está aquí Manuolo. Ahí está. Buenas. Bueno, Manu, pues en campo seguro que son todo alegrías, ¿no? En ese podio de la Academia de Campos, victoria en la carrera del sprint. ¿Cómo estáis en el equipo? Bien, para salir último, estuvo bastante bien la carrera entretenida, remontando posiciones, y creo que fue una buena carrera, quitando lo último que chocó con LOL, pero no pasa nada, esto es un juego y es la bronca del momento, por eso lo puteé, pero ya está todo bien. Bueno, ¿y qué tal el Gran Premio en casa? ¿Qué tal volver a ver a la grada de casa? Bastante bien, tuve un par de mates con los fans, los saludé y todo. Pero me enteré de último momento y no tuve tanto tiempo para entrenar, que era en Oscar Gálvez, por eso. Y bueno, también hemos visto ahí en la estructura de Campos un cambio de alineación. Hoy te has subido al Campos en vez de al RCP. Ha comentado antes Hernán brevemente el porqué de esa decisión, pero si quieres comentar a lo mejor un poco más extendido qué es lo que ha pasado ahí en Campos y en RCP. No, en realidad corrimos por el simple hecho de que somos argentinos y queríamos usar mi campus, que es el que tiene el diseño de Argentina, especializado, y eso básicamente para hacer honor al país hermoso que es Argentina. Bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres decir algo antes de... Sí, les pido que todos se desmuteen. Por favor, César, David, Fran, todos. Lidian, Lula, Fran. Todos. Paz también. ¿Qué pasó? Y vamos a cantar. Espérate, voy a poner aquí la canción. Espérate, primero, ¿la canción tiene copyright? No, para. La canción tiene copyright. Para. Bandera roja, fallas técnicas. No, la canción tiene copyright porque yo me estoy jugando aquí el canal. No tiene copyright, tranquilo. No debería, no creo. Vale, pues me la voy a jugar. Y ahora vamos a cantar todos. Y Bueno, pues tras esta improvisación rara que había aquí
de última hora, pasamos con el siguiente, que bueno, sería Joseph, pero no está aquí, así que... ¿Se tintió? No me desmutearon. Bueno, el siguiente sería Alcajolip, que tampoco está aquí, así que pasamos ahora con Leandro. Buenas tardes, noches. Bueno, Leandro, pues tras un inicio de temporada que había sido espectacular, llegabas al Gran Premio de casa, eras de los favoritos. ¿Qué ha pasado en este Gran Premio? Nada, primero que todo, felicitar a Pancho y a Paz por sus respectivas victorias. Y a los chicos que hicieron el podio también. La feature fue una carrera que básicamente salió mal porque salí con goma de piso seco y tendría que haber salido con goma de lluvia. Pero bueno, mala decisión mía ahí. Después cometo varios errores, piso el pasto, por acelerar antes en alguna curva hice varios trompos y ahí perdimos muchísimo tiempo. Pero bueno, nos vimos perjudicados tanto en la largada de la feature como en la de la sprint. Nos tiran afuera en la largada. Después en la feature también tuvimos problemas ahí con PST, con Petiso. Bastante complicada la carrera. Y bueno, logramos avanzar hasta el puesto 9, que dentro de todo sirve. Y nada, bueno. La sprint también complicadísima, con los fantasmas ahí de un Trident y el fantasma de Fran también, que nos hizo perder tiempo, así que nada, complicada la carrera. Sí, la verdad, complicado Gran Premio, que la verdad hace que se te acerquen bastante en el campeonato de pilotos. ¿Crees que puede ser un Gran Premio, un punto de inflexión en el campeonato? Yo creo que esta carrera no se llegó con mucho entrenamiento porque fue una semana media turbulenta para mí. Tuve exámenes y esas cosas, entonces no tuve tiempo de practicar, pero ya para la semana que viene seguramente llegaremos más fuertes. También nos vimos perjudicados por el lastre en las últimas dos carreras. Yo creo que más que nada en esta carrera con lluvia se notó muchísimo el lastre. Nuestro auto iba muchísimo más lento que el resto. Pero bueno, se entrenará para tratar de contrarrestar ese peso que nos ponen a los que andamos adelante, como para tratar de seguir peleando el campeonato. Bueno, pues Leandro, muchísimas gracias. Gracias, Moy. Si quieres decir algo antes de pasar con el siguiente clasificado. Para la próxima trataremos de llegar más preparados y bueno, para tratar de dar espectáculo, que es lo que para lo que estamos, digamos. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte en lo que resta de temporada. Pasamos ahora con LOL Gamer, que lo tenemos por aquí. Buenas. Bueno, pues una pole histórica más que nada, ¿no? ¿Qué puedo decir? La verdad que yo venía in extremis. De hecho, estaba preocupado por cómo pasaría la pole, ya que tenía un prema adelante, no estaba seguro cuál de los dos era. Y creí que iba a quedar muy atrás, pero luego cuando saltó lo de la pole y encima por un milésimo fue increíble, aunque lastimosamente no sirvió de mucho, pero la primera pole no me la quita nadie. Además la primera pole, ese gran premio anterior justo fue la primera victoria por tu parte y por parte de tu país. ¿Qué se siente al meterse ahí en primera posición en una carrera, por ejemplo la sprint de hockey? Bueno, la verdad que estaba bastante nervioso, independientemente de los que llevaba atrás, era más porque obviamente al ser rookie la verdad que me falta mucha consistencia. Eso se vio reflejado mucho sobre todo en la carrera principal y en la sprint de esta fecha, pero nada, feliz, contento. De hecho recuerdo haber gritado como nunca, tiré un control a la basura, o sea, fue algo que ojalá pueda repetir pronto. Bueno, y si quieres decir algo más antes de pasar con el siguiente clasificado. No, felicitar a Paz y a Pancho por la carrera que hicieron hoy. Tienen merecido lo que hicieron, sobre todo Paz. También perdonar y disculparme con Leandro y con Manuelo por lo que pasó en pista, porque bueno, no quiero tomarlo de excusa, pero también es cierto que yo venía un poco con internet del vecino, tenía problemas.
Y entre una cosa y otra, pues lo que dije antes, me faltó consistencia, pero bueno, nada, esperando la siguiente semana para demostrar que puedo estar al ritmo de los de arriba. Vale, pues muchísimas gracias. Pasamos con el siguiente clasificado, que es PST. Me parece que PST no quiere hablar, así que... No tiene micrófono. Ah, vale, pues pasamos con... Es mudo. Pasamos con el siguiente clasificado, que es nuestro amigo Osman, ¿no? Con nuestras entrevistas en inglés. Hello, Osman. Hello. Well, how do you think it was a weekend? It was a good weekend, bad weekend. How did you feel about this weekend? It was a pretty good weekend. I managed to train sometimes some hours on the racetrack when it's wet, so that I can be prepared for when it's raining. And in the qualifying was unlucky, unfortunately, but I had the 15th position. And in the race, I did pretty good overtaking others while raining. But my main problem is when it's dry, and that's something that I can't afford that to happen. But it was a pretty good weekend. I managed to get my 10th position sprint, so yeah, it was a pretty good race. Yeah, also in the sprint race, I think it was probably some nerves actually trying to gain some places. You went wide in the hairpin. Yeah, some mistakes, but that's fine. It's off the race, and I don't really care. Just have pretty good sprint, but. My mind was in a wet track, so yeah, it was pretty nuts, but that's off the race, and I want to give a special shout out to Paz, usted es colosal, and that's it, thanks. Thank you, Osman, for your talks. Pasamos ahora con el siguiente, con Petizo. Hizo su debut el día de hoy. Me parece que está aquí en el chat. No está. Ah, no está. Pues entonces pasamos con David, el penúltimo de esta rueda de prensa. Ay, Dios. Bueno, David, un gran premio, uno más, ¿no? Uno más a la colección de gran premios. Uno más, sinceramente. Todo lo que podía salir mal salió mal. Y bueno. Fatal en la carrera normal y luego al sprint, pues bueno, hice lo que pude contra Joseph, que casi le mató, pero... Y luego pues una P4 que no ha sabido a mierda, sinceramente. Podría haber sido mucho más. Bueno, al final ese P4 no sé si es de hecho tu mejor posición en una carrera de rookies, así que... Sí, mejor posición encima, pero... Me gustó más los otros dos P5. Bueno, pues esto se puede seguir mejorando. De hecho, la próxima carrera, no sé si es Miami. ¿Crees que Miami te puede ir mejor? Miami me va a ir mucho peor, yo creo. En esta practiqué poco, pero no sé si esta semana podré practicar encima. Así que veremos lo que pasa. Tiempo al tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, y si quieres decir algo más antes de pasar. Muchas felicidades a Paz y a Pancho, que disfruten todo lo que hay hoy por delante. Pues gracias y mucha suerte en lo que resta temporada, los siguientes grandes premios. Y ahora pasamos pues con creo que el hombre que todo el mundo estaba esperando en esta rueda de prensa, con Paz 14. Buenas. Bueno, Paz, has dicho antes por el Discord que ibas a compartir pantalla. Pero eso por el final. Vale. Primero, bueno, hablar. Ve tú explayándote mientras. ¿Cómo crees que te ha ido
el gran premio mientras yo voy preparando aquí la cena para ver esta... lo que quieres compartir. Ok, esta semana no he tenido mucho tiempo para entrenar. De hecho, me descargué el circuito ayer. Estuve hasta las 3 de la mañana entrenando. Como sabía que mis posibilidades en la normal iban a ser reducidas, incluso nulas, traté de aprovecharlo y no entrenar nada para la carrera principal, salir bien en la sprint y poder aguantar. Y solo entrené para la sprint, sin DRS, sin desgastes. Bueno, en la carrera principal pues mal, como se podía suponer. Esto me da la sprint para la pole para la sprint, que bueno, ahí sucede la magia. O sea, esto es muy especial para mí, no os lo podéis imaginar. E incluso cuando estábamos muteados aquí, llorado de la emoción, porque, joder, llevo como 50 carreras, tío, o algo así, entrenando muchas, muchas horas le he echado a este juego, tío, persiguiendo mi primer podio, mi primera victoria, y por fin, después de 3 temporadas, lo he conseguido, 3 contando la Indy. Wow, impresionante. Gracias a mis compatriotas, David, Joseph, todos, a Osman, mi compañero de equipo, Pancho, mi ex compañero de equipo, a mis compañeros en campos, Hernán y Manolo, ha sido impresionante, o sea, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ojalá poder seguir así y... Ah, tú también eres compatriota, Fran, a ti también, muchas gracias a todos en general. Si me dejo a alguien, pues lo siento, muy especial, muchas gracias. Os amo. Y ahora, lo que quiero enseñar es un World Premiere que la semana pasada mi hermanito dijo que si Hernán o alguno de la liga le seguía, iba a hacer un dibujo de la conocidísima y famosísima en esta liga, la Abuela Manga. Y aquí está, World Premiere de la Abuela Manga. Vamos a ver la 3-2-1. ¿Qué nos tienes preparado, Paz? Vamos a ver tu de este de pantalla. Espero que... ¡Oh, la Abuela Manga, míralo! Mamadísima la Abuela Manga, ¿eh? Con dedicatoria. Ir a seguir todos a mi hermano. Buena gente, dibuja de puta madre. Y nada, esto es para vosotros. Esto es para vosotros, afición. Sí. Y está mamadísima la Abuela Manga. Está mamadísima la Abuela Manga. Y... pues nada, muchas gracias, muy especial. Ahora, como dijo mi maestro Hernán 14, hay que buscar maximizar puntos, ser regular, y ya a partir de ahí empezarán regularmente las victorias, las poles. Felicidades también a LOL Gamer, que para mí ha hecho la mejor quali que he visto yo en toda la historia de las rookies, la más emocionante. Chapo, muchas gracias a todos. Te amo, Paz, te amo. Grande, LOL Gamer, me cago en Dios. Y bueno, por cierto, estáis todos invitados a cocaína, ¿eh? Que soy valenciano y se me olvidó decir. Cuidado con esto, que el canal. Cuidado, no sé yo si se puede permitir ese tipo de cosas en Twitch. Hay que controlarse la red de prensa, pero bueno. Es sal. Tiza, todo tiza, es tiza de pizarra. Yo me voy saliendo del Discord, no vaya a ser que se desmadre esto mientras antes de que me vaya. Me van a cancelar ahora, tío. Y ahora, cuando me vaya del Discord, vamos a poner una buena dedicatoria al bueno de César, que cumpleaños el 11 de septiembre, por cómico que es. Cumpleaños este domingo, así que ahora le voy a poner el cumpleaños feliz en el stream. Venga. Vamos de avión a Valencia. ¿Corres de un golpe? ¿Eh? No lo voy a repetir porque si no te banea. Vale, pues mejor que lo repita. Venga, me salgo y le voy a poner aquí el cumpleaños feliz a César en el directo. Vale, vamos a ponerle el cumpleaños feliz a César. Vamos a ver. Cumpleaños feliz. Pachi, cumpleaños feliz. Aquí estamos. César, espérate, que esto empieza.
César, espero que esté escuchando aquí César esto. César, esto va por ti. Cumpleaños feliz. Te lo voy a cantar y todo, ¿eh? Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Vamos! ¿Por qué estoy haciendo esto? No, ¿por qué he hecho esto, tío? Tiene copy. ¿Cómo va a tener copy el cumpleaños feliz? ¿Cómo va a tener copy el cumpleaños feliz, tío? ¿Cómo va a tener copy el cumpleaños feliz? ¿Cómo va a tener copy? Vamos a ver, tío. Si esto lo ponen todos los cumpleaños, hermano. ¿Cómo va a tener copyright el cumpleaños feliz, tío? Que no. Que eso no tiene copy. ¿Cómo va a tener copyright el cumpleaños feliz? El Lino Valencia. No, tío, ya tenemos aquí suficiente que si con el cumpleaños feliz, que si vosotros habéis empezado ya a cantar Dale, dale, paz, ahora no voy a poner el Lino de Valencia. Que no. Que esto ya se termina aquí. Suficiente he tenido yo aquí. Muchísimas gracias. Ya aquí poniéndolo en serio. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en el stream el día de hoy. Nos vemos. Si queréis venirse vosotros... Seguramente el lunes vaya a haber stream de Phono Manager y luego ya, pues, si queréis ver nada más la fórmula Rookies, pues la tenéis todos los sábados a esta hora, sobre las 10 de la noche hora española, 9 en Canarias, creo que las 5 en Argentina, 6 en Colombia o algo así, la verdad estoy tirando de memoria ahora mismo. Pero bueno, podéis unir al Discord del canal, que lo voy a poner ahora mismo justo por el chat para que lo tengáis ahí. Aquí está, voy a invitar a la gente. Ahí estamos, espérate que ha abierto Spotify a ver sin querer, ahora sí que me van a tirar por este de copy. Os voy a poner aquí esto por el chat, por si os queréis unir al servidor. Ahí tenéis el enlace. Y como digo, muchísimas gracias a todos por estar aquí en el stream. 2 horas que ha durado este pedazo de stream. Como digo, muchísimas gracias a todos. Y como digo, pues el lunes en este canal volvemos con Phono Manager. Y si nada más queréis ver la Fórmula Rookies, pues el sábado tenemos stream de Fórmula Rookies, me parece que en el Gran Premio de Estados Unidos en Miami. Así que nada, señores, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de poco. Chao.